primera mesa de debate del eh, Festival Contra el Silencio, Todas las Voces, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Eh, y esta primera mesa trata de, lleva por título, Investigación de Cine y Políticas Públicas. Eh, voy a ir presentando a, 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 aquí a los compañeros de la mesa. Yo soy Hugo Lara, eh, voy a estar… Moderando y pues con el gusto de estar con, con amigos y colegas ¿no? tan queridos y respetados. Eh, nos acompaña eh, Juan Carlos Domínguez, aquí a la izquierda. Él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, es doctor de antropología por la UNAM y maestro en políticas públicas por Flaxo, es guionista egresado del CCC. Ha realizado investigación en cine y medios audiovisuales por más de 20 años en diversas instituciones públicas como IMCINE, Opma, eh, PENUD y la UNAM. Y además, por varios años, pues coordinó el anuario estadístico que publicaba, que publica el IMCINE. ¿no? También nos acompaña Rosario Lara Gómez, mi prima. <laughs> bueno algún parentesco tendremos. ¿no? <laughs> Ella es licenciada en comunicación y periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora cinematográfica y audiovisual, es coordinadora del área de investigación en el IMCINE y enlace en México como miembro del Comité Técnico de Observatorio Iberoamericano Audiovisual. Ha colaborado en las dos ediciones del Anuario Estadístico desde 2010, publicación en la cual actualmente ella es coordinadora. Ha participado en diversas investigaciones y publicaciones de cine y audiovisual. Sus principales líneas de investigación son desarrollo, creación y acceso del cine mexicano. Es tallerista y capacitadora en temas de creación cinematográfica, contenidos audiovisuales, plataformas digitales, redes sociales y estrategia de marketing digital entre otras cosas. También está con nosotros eh, Álvaro Vázquez Mantecón, doctor en historia del arte, profesor de tiempo completo en la UAM Azcapozalco, es autor de varios trabajos sobre política y cultura en el México del siglo XX, entre sus libros Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, Adaptaciones Cinematográficas a Santa de Federico Gamboa, Memorial del 68, y el cine super 8 en México, y coautor de Variaciones sobre el cine etnográfico, entre la documentación antropológica y la experimentación estética. Y también está con nosotros Jerónimo Repol, doctor en periodismo y ciencia de la comunicación, profesor eh, de tiempo completo en la uh, UAM Xochimilco, jefe del área de investigación. Y Educación y Comunicación, también aquí. Coordinador de la Maestría en Comunicación y Política, igual eh, en la UAM Xochimilco. Coordinador del Grupo de Investigación, Teorías y Metodologías de Investigación en Comunicación de la AMIC y del Grupo de Trabajo Estudios de Recepción de, la, de ALAIC. Pues, eh, autor del libro Arqueología de los Estudios Culturales de Audiencias. Coordinador de cinco libros colectivos. Y de más de 30 capítulos de libro y artículos científicos, entre varias eh, cosas más. ¿no? Pues eh, bienvenidos todos. ¿no? Y vamos a comenzar eh, haciendo una ronda de cada, para que cada uno de nuestros ponentes eh, comenten eh, el tema que, que van a tratar y después eh, abriremos un diálogo ¿no? para para intercambiar puntos de vista. Entonces, no sé si alguien quiere empezar o le damos... Alvaro, lo... no. ok. Álvaro, gracias, Álvaro. Digo, perdón que me agarre del micrófono tan pronto, pero creo que el tema a discusión va a estar muy candente con las personas que están aquí y a mí me gustaría hacer algunas reflexiones históricas de cómo se llega a esto para situar, el, el porque si no, voy a quedar como muy desfasada. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con colegas, como decía Hugo. Es un gusto estar aquí en esta UAM eh, Xochimilco, desde mi lejana Azcapotzalco. Y es un gusto también estar aquí en este evento, que es sin duda alguna uno de los eventos más importantes que se organizan en México sobre cine y video independiente. Lo que yo quiero plantear aquí son algunas eh, cuestiones muy, muy generales sobre cómo se investiga en en torno al cine en méxico cómo se han estudiado las películas cuál es un poco la problemática de los archivos y un poco un poco porque sé que aquí van a trabajar más sobre esto sobre las políticas públicas actuales en torno a la investigación no voy a hablar de públicos porque estoy seguro que aquí alguien va a hablar de públicos este, este y ese es un tema que es muy complejo yo con eso no me meto entonces, mi principal pregunta es: ¿cómo se ha hecho investigación en torno al cine en México? ¿Y desde qué perspectivas? ¿Y para qué? Y para eso, pues creo que habría que, que hacer un poco de historia, por eso pedí hablar primero. Eh, remontarnos a los años 50, cuando empieza a surgir la historia del cine en México. Eh, con algunas piezas fundamentales, como aquel, aquella famosa enciclopedia cinematográfica mexicana de Rafael Portas, que abrió un poco como, como los estudios de empezar a sistematizar qué se ha producido, quién ha producido, quiénes estuvieron, más así como una especie de, hay que decirlo, fue muy importante, pero fue como un amontonadero de datos para que después pudiera elaborarse un, un relato. En ese momento era una historia que se estaba haciendo desde el periodismo, Portas era un periodista y era un guionista, <coughs> y un poco con la idea de preservar memoria y como idea de anteceder a un relato con el que, que, con el que se sistematizara la, la experiencia cinematográfica en México. En realidad, <coughs> perdón, la historia del cine nace en los años, en los años 60 con una siguiente generación. Eh, que puede simbolizarse entre la generación del grupo Nuevo Cine, que, fund, que funda aquella revista importante para la crítica, eh, de donde surgen figuras <coughs> importantísimas como Emilio García Riera, como un historiador este, y un cronista de, 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 del cine mexicano, y por otra parte, eh, la crítica Jorge Ayala Blanco. Eh, Habría que decir que también en los años 60 nace la historia social del cine mexicano, quizá un poco por accidente, con Aurelio de los Reyes, porque Aurelio de los Reyes al hacer desde la Facultad de Filosofía y Letras una historia del cine mudo, eh, pues resulta que las películas mudas ya no existían. Entonces, como ya no existían las películas, habría que buscar pues quién las produjo, dónde se produjeron, cómo fueron utilizadas. Y entonces, Aurelio siempre ha escrito que dice que él llega a la historia social del cine porque no tenía las películas. Tuvo que recrear la escena, la escena social. En fin, pero lo que habría que decir es que ya para los años 70 se empieza a hacer. Eh, empieza a surgir una historia académica sobre, sobre la producción cinematográfica y que está evidentemente vinculada a las universidades. ¿no? Tenemos la Facultad de Ciencias Políticas con la primera experiencia de García Riera, los alumnos de García Riera que después pelearían con García Riera, pero bueno, hay ahí un núcleo, un núcleo importante en la Facultad de Filosofía y Letras. Están un núcleo conformado, no sé, por Aurelio de los Reyes, Julia Tuñón, Ricardo Pérez Monfort. Y en los años 90, Emilio García Riera se traslada hacia Guadalajara y funda un importante grupo de estudios en torno al cine, que hasta la fecha sigue muy activo. Y de ahí en adelante se irán diversificando los espacios universitarios de producción de conocimiento en torno a lo cinematográfico. En la UAM tenemos lo, lo no estrito, en la Ibero, Hugo Lara. ¿No? Que Hugo Lara es un caso interesante porque es un egresado de la Ibero que hace historia del cine, pero también hace cine. Y esto me parece, me parece que es un caso muy importante, desde Lina y varias universidades del interior del país. Y entonces, en términos generales, surge una historia del cine escrita por académicos, pero que a veces se divorcia un poco eh, de, de, de la producción cinematográfica, con tres enfoques fundamentales hacer una historia del cine por el cine mismo. hacer una historia social del cine y de aquí derivan, por ejemplo, muchos estudios antropológicos interesantísimos sobre públicos cinematográficos, sobre salas, etc. y una tercera vertiente en el cine como fuente de la historia y de, la, y de las ciencias sociales. Eh, pero, Aquí me parece que hay un problema, porque de manera muy parecida a cómo la burocracia tiende a generar burocracia, eso es interesantísimo, cuando tú pones un burócrata a administrar un, 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 este, un presupuesto, inmediatamente va a decir que necesita más burócratas. Pues yo creo que de manera muy, muy parecida, en los estudios cinematográficos han solido estar separados de la producción cinematográfica y este es un primer punto que me gustaría poner. La discusión con, con mis colegas, cómo investigadores y cineastas han habitado dos mundos separados. Es una historia del cine de y para la academia, cómo nos vinculamos con los públicos, cómo nos vinculamos con las diversas producciones cinematográficas. <coughs> Aquí cabría que recalcar la importancia, no sé, de Jorge Ayala Blanco en el CUEC, uno de los mejores cronistas y críticos de la historia del cine mexicano, que ha acompañado desde los años 60 a diversas generaciones de cineastas. Aquí es la historia del cine para el consumo de los cineastas, que es también otra de, otra de, las, de las posibilidades. No solo la historia del cine para los académicos, sino la historia del cine para los cineastas. Habría un enfoque interesante en torno... A la conservación del cine, porque tiene que ver directamente con los estudios. Eh, hubo llamados para la creación de una Cineteca Nacional desde los años 40, por ejemplo, aquel caso de Elena Sánchez Valenzuela, que fueron retomados después por el manifiesto del Grupo Nuevo Cine, y bueno, ya en los años 60 se empiezan a concretar. En el 60 y tanto, 63, 64, se crea Filmoteca de la UNAM, ya en el sexenio Echeverría se crea Cineteca Nacional. Pero aquí es interesante el enfoque, porque es una visión que necesariamente está curada, curada quiero decir seleccionada a través de la historia de, del gran cine, de las grandes películas, y aunque son instituciones que tienden a compilar todo, pues ahí sí hay en, en el fondo un principio de selección en torno al cine de, de, de autor. Se privilegia el cine de autor sobre otro tipo de cines, eh, y hay veces que se discrimina un poco las, los productos del cine industrial mexicano, y es es importante hacer notar que estas dos instituciones nacionales generaron poco conocimiento en torno a, a, a los estudios cinematográficos, este, con algunas excepciones notables, por ejemplo, Tomás, Tomás Pérez Turrent, Moisés Viñas en el caso de Filmoteca de la UNAM, Alejandro Pelayo, las investigaciones que hizo paralelas a la Cineteca Nacional, pero no desde dentro de la Cineteca Nacional, y reconociendo que estas instituciones de catalogación pues, han sido muy importantes en la transmisión de conocimiento en torno a la conservación de las películas, pues, esto es una historia para los conservadores. Tenemos la historia para los académicos, la historia para los cineastas, la historia para los conservadores. Y en torno a la conservación sí surgen, hablo de la conservación porque de aquí surgen varias preguntas sobre la investigación en torno al cine eh, y las perspectivas contemporáneas. Mi primera pregunta: ¿Es posible y es necesario que una sola institución conserve todo lo que se produce? Se puede, se puede. Todo lo que sí. este eh, hay que diferenciar entre la producción de cine y la producción de, de video. La filmoteca de la UNAM no eh, resguarda video. Eh, la Cineteca Nacional no resguarda video. ¿Y qué pasa con todas las producciones que se, están actualmente en soporte digital? Que, pero que son productos cinematográficos, ¿quién las conserva? Segunda pregunta, ¿qué pasó con aquella famosa.? Eh, biblioteca nacional que se, se iba a fundar hace, hace algunos años, se debe preservar en analógico, se debe preservar en digital, eh, qué retos conlleva la, la preservación en uno o en otro soporte, y cuando hay recursos limitados, ¿qué películas se restauran primero y qué películas se restauran después? ¿Cómo se establece el criterio de decir, ah, pues esta es más importante que la otra? Y, este, y aquí va la pregunta con giridilla, porque la pregunta va la respuesta. Eh, ¿No será mejor preservar el carácter comunitario de los acervos comunitarios? O sea, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a los organizadores de Contra el Silencio, todas las voces, eh, ¿ellos darían su acervo a la cineteca o a la filmoteca? ¿No, no, no, no valdría la pena con, configurar un acervo propio? Eh, y en términos generales, creo que lo que, lo que estamos apuntando es um, a una suerte de, de cómo las nuevas políticas públicas que apoyan la investigación, apuestan más a, a la dispersión que a la concentración de... de de recursos. ¿no? Eh, no, sé, no sé si los funcionarios de Messina y del Estado mexicano estaban conscientes de qué fue lo que se hizo en el Estado colombiano en la última década. Es un Estado donde la idea de centro es absolutamente imposible, a diferencia de Argentina o a diferencia de México. Colombia es un país muy orográficamente, muy, muy diverso, muy disperso. Es imposible concentrar todo en una sola institución. Y entonces ahí se dieron a la idea de, de fomentar acervos, investigaciones comunitarias para comunidades específicas, también porque tenían la gran empresa de construir una cultura cívica y cultural que, que funcionara como una respuesta a la situación de violencia que había vivido el país por muchos años. Así, yo creo que hoy en día muchas de las políticas públicas que están hoy en día dirigidas hacia la hacia la investigación en México pues están bien planeadas, porque están tratando de romper o están tratando de reconocer esa diversidad. De usos de la investigación en torno al cine, en torno al video, en torno a la producción, eh, según <coughs> según, este, según las comunidades que las producen. A mí me da la impresión de que, de que estas diversas instancias que están activas, lo que sobrevive del FONCA, después de la su supresión de los de los este, fideicomisos, lo que está haciendo MCINE, lo que está haciendo ProCine, etcétera, bueno, incluso este, ProCine Ciudad de México, etcétera, eh, abre nuevos proyectos de investigación con perspectivas muy diversas unas perspectivas que pueden ir hacia la historia hacia la conservación hacia los públicos y hacia un amplísimo etcétera en suma una investigación tan plural y tan diversa como la naturaleza de la producción cinematográfica de este país y aquí me gustaría dejarla gracias muchas gracias Salvador. pues aquí ya hay varias eh, preguntas que plantea Álvaro y que bueno en, en la después de las de la ronda de comentarios pues hablaremos de ellas no la retomamos eh, no sé si alguien quiere continuar creo, creo, que, creo que está la presentación ahí entonces bueno voy a aprovechar este eh, para ya no hacer más complicada la vida gracias a Héctor, eh, bueno, pues muchas gracias, buenos días, muchas eh, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Eh, también para mí es pues, un gran gusto poder estar en este evento que, en el que metí un video hace en el 99, 98, y pues creo que el hecho de, de, de que se mantenga vivo, pues da por un lado, digamos, el, muestra, es el resultado, digamos, del esfuerzo de muchas personas que desde justamente desde el Independiente se fueron articulando con las políticas culturales del país. Y, y también demuestra ¿no? el, el, el vigor y la, la, pues la gran, el gran dinamismo que existe ¿no? para producir cine sí, independiente, ¿no? sobre todo documental, que es donde a lo que entiendo se aboca más, todas las voces. Bueno, este, muchas gracias Hugo por la presentación, a los colegas, a la mesa. Yo la verdad es que me voy a apoyar en algunas láminas que traje para también dialogar un poco sobre la investigación. Yo sí me voy a, ir, a venir más para acá, me voy, a, me voy a concentrar en los últimos años. Como bien eh, decía el doctor Pantecón, pues, eh, la, la investigación de, del cine en México pues data desde justamente… De, tiene, digamos, una, una, una rica historia. Eh, además, digamos, de los autores que, que citó, bueno, pues está por supuesto, llama para acá, no sé, este Federico Ewer, que hizo un libro muy importante sobre la industria cinematográfica. Y creo que eh, lo que pasó fue eso, que había una industria y al haber una industria necesitábamos investigarla, ¿no? entonces hubo, hubo digamos un, estima, un, un impulso este libro por ejemplo de la industria cinematográfica es de los 60 pero data yo creo que es de los primeros libros además del de Portas, que sí hace una pues una, una recuperación muy importante de, 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 de los datos no de los datos duros y hay cosas interesantísimas nosotros acabamos de publicar también un libro con base en esa información sobre pues, las divisas o sea cuánto ingresaba no Esta, o sea, películas mexicanas, películas nacionales, ¿no? Las instancias público, primero eh, privadas, luego públicas, que se encargaban de distribuir el cine mexicano en la época de hoy y después, pues, generaban muchos datos, pero no hay, no había, digamos, bueno, ¿y cuánto, cuánto generó. ¿Es cierto o no es cierto que estas instancias eran fundamentales para pues para mantener el imaginario del cine mexicano, sobre todo en Iberoamérica, ¿no? Entonces, bueno, él, él digamos, a, arroja muchos datos y bueno, todavía los seguimos interpretando. Y bueno, eh, esos datos servían para hacer políticas públicas, o sea, esos datos permitieron hacer las primeras leyes del 49, del ¿no? 51. De alguna manera, la ley federal cinematográfica de cinematografía, si bien digamos, no tiene como. No, digamos, no surge desde, desde los datos, sí considera, ¿no? Considera el universo. Entonces, eh, realmente eh, nos sorprenderíamos la, la, la importancia que tienen los datos para cada ley que se ha formulado eh, el, eh, del cine eh, eh, en México. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue eh, justamente la invitación de IMCINE en el anuario anterior, fue como a ver qué ha pasado en los últimos años. ¿no? El anuario, como, como saben ustedes, pues se, se empieza a publicar en el 2010, es decir, ya tiene. Eh, unos años y, y realmente la pregunta era bueno, ¿qué tanto ese, ese libro ha logrado no impulsar el conocimiento de la investigación, la publicación de, de libros? Entonces, por supuesto que hay una rica beta ¿no? de, de, de investigación sobre el cine desde diferentes ámbitos. Hugo Lara ha, ha sido coordinador de libros muy buenos, muy importantes, eh, que son, tienen que estar ahí ¿no? en, la, en, la, en el, la biblioteca de, de cualquier cinéfilo. Pero también hacía falta, digamos, la investigación del número, irse a recopilar, o así que ir a hacer este, pues un, un trabajo de minería y ver qué datos había, ¿no? porque son muy útiles para las políticas públicas, no se pueden formular muchas cosas si no, si no tenemos la certeza de lo, de lo que son. Entonces, esta investigación lo que dio lo que cuenta es, bueno, qué tanto se estaban publicando libros sobre cine, y desde el 2009 al 2019, entonces, eh, más o menos… Esos libros publicados, o sea, en México sobre cine eh, eh, mexicano, ¿no? Y pues como ven tampoco son tantos, ¿no? O sea, realmente uno pensaría que hay una rica publicación de textos eh, que las editoriales, las universidades, este, aquí, eh, ojo, aquí no estoy considerando tesis ni nada de eso, son trabajos publicados, libros publicados. Entonces, bueno, realmente, pues para, un, para, una, cinematografía, para una cinematografía como la nuestra, pues son libros, son pocos libros, ¿no? Eh, y, y más, si pasa a la siguiente, por favor. Lo que yo hice son, bueno, fue, se, la suma de toda esa columna que puse allá abajo eran 163 libros. Y bueno, aquí lo que hice fue como tratar de, pues de ver dónde encajaban, ¿no? Como en cajitas, por dónde iban. Y eh, por eso se repiten, o sea, no suman 163, si usted lo suman no va a dar esa suma, pero lo que yo hice fue como tratar de vincularlos, ¿no? A partir de diferentes temáticas. Entonces, eso es, por ejemplo, eh, no sé si se alcanza a ver hasta allá atrás, pero hay un número ahí de 85, y ese es eh, libros que, se, que de alguna manera se tiene que ver con la, con la historia, ¿no? Con, las dos, eh, con, con, con la historia desde diferentes perspectivas, pero al final son libros sobre historia, es decir, estamos muy cargados, ¿no? O sea, la investigación de Cine México está muy cargada desde, desde la historia, y está bien, tenemos una rica historia y hay que seguir investigando, pero se han dejado de observar y de y de, y de analizar otro tipo de, de, de problemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, públicos, o sea, que es, es, está hasta abajo, son ocho libros, o sea, de esos 163 libros, ocho libros abordan de alguna manera los públicos. ¿no? Entonces, eh, cada vez hay temas también más emergentes, la identidad, ¿no? O sea, desde hace tres o cuatro o cinco años creo que se empieza a publicar mucho sobre género, sobre diversidad cultural, sobre derechos culturales, ¿no? Que es donde está un poco como el grueso también de la, de la, de la investigación. Y sobre la industria también, no bueno, hay 40. O sea, vamos, realmente tenemos como poca, poca, este, poca. Eh, se aborda poco, digamos, desde la investigación publicada el tema de la industria, que es realmente entre otros temas, pues el que nos da pues materia para poder generar después políticas públicas, ¿no? Para ir a los para ir este con los legisladores y decir, bueno, aquí está estas cifras, creemos que el mundo tiene que ir para acá y bueno, ponerlas a discusión, ¿no? Entonces, este este panorama de alguna manera muestra, me parece que Hacia dónde están los temas que nos están interesando como investigadores y creo que de alguna manera esta lista que no la voy a no la voy a leer para no este este con exhaustividad, pero bueno este hago el anuncio que está en el anuario estadístico del 2019, o sea que ya pasó o sea que aquí faltan unos cuantos años pero bueno al final creo que es una fotografía de hacia dónde va por ejemplo las biografías no que son como no son también hay especialistas no hay hay personas que especializan en un autor y revisan toda su obra no que son investigaciones muy ricas, ¿no? Eh, el cine regional también, ¿no? O sea, cada vez empezamos a ver más eh, investigación sobre el cine en Michoacán, el cine en Guerrero, el cine en Sonora, ¿no? Que, que empiezan digamos a dar, empiezan a rastrear un poco de bueno qué ha pasado, ¿no? Desde dónde se están abordando, ¿no? Y, y, y muchos llegan hasta, digamos, más que sea una historia, empiezan como a reflexionar sobre eh, la importancia que tiene y que ha tenido el cine en la configuración de su identidad, por ejemplo, ¿no? En, en el caso de Morelos también hay uno que es sobre la, sobre la identidad morelense a partir de las fotografías de, del Gary Figueroa, ¿no? del paisaje, del territorio, es decir, empezamos como a complejizar los temas, pero la industria, digamos, este, yéndome un poco al, hacia, hacia mi materia, que son las políticas públicas, pues no hay mucho, o sea, no hay, no hay mucho para hoy, a ver, vamos a hacer una política sobre, sobre género, a lo mejor sí hay, bueno, en, en este caso de género fue un mal ejemplo, porque sí hay textos muy, muy interesantes que sí cuantifican y, y, y miren digamos de manera también cualitativa los este temas pero hay muchos que no por ejemplo aquí me tocó estar con cristian con en hace algunos años incentivando la publicación del estudio de los cineclubs no si hay digamos un estudio hay hay libros sobre no sobre el cine super 8 no el cineclubismo universitario pero el impacto que tiene eso dentro de un ecosistema audiovisual no existe no entonces eh, eso hay que fomentarlo y hay que empezar de cero o sea yo creo que ahí sí tenemos que hacer que eh, eh, reconocer nuestra total ignorancia a lo que está pasando en los escenarios culturales diferentes escenarios de la producción audiovisual y, y, y ser conscientes de que no tenemos necesariamente toda la información que, requiere, que requerimos ahora para ir y decirle a un legislador el mundo va para acá creemos que tenemos que hacerlo desde aquí no generalmente quienes quienes eh, asumen digamos las figuras de agentes a la hora a ver bueno Voy a pasar a la, siguiente, a la siguiente lámina, por favor, que ya no, es la última. Este es, es, un poco un, es un esquema muy básico de lo que nosotros, los, los, eh, los que estudiamos políticas eh, públicas, le llamamos el ciclo de políticas públicas, y que básicamente consiste en una serie de, digamos, de fases, pensamos que esto es un círculo, y que de alguna manera eh, lo que hacemos, los que hacemos políticas públicas o las investigamos, es justamente detectar dónde surge un problema. ¿no? Y los libros, la investigación, lo que permite es, ubicar el problema, qué problema existe o no. ¿no? Y a partir de que, de que asumimos, por ejemplo, el cine mexicano se ve poco, por ejemplo, la ley del 97, no se veía, ¿no? O, sea, era, o sea, había una serie de, este, de, de, de problemáticas de la industria, que pues, no había cine, se había desmantelado ¿no? este, en los 90 por la ley del 92, en fin, todas estas, estas cosas que conocemos, pero al final era como, bueno, va, hay un problema, ¿y quién lo va, de dónde lo vamos a hacer? Bueno, este faltó aquí este, también mencionar a, a Víctor Ugalde, que ha sido uno de los investigadores, ¿no?, que es constante, es que ahorita tiene un observatorio, ¿no?, también este que lleva el nombre de Portas, que ha sido fundamental para a la hora de articular este paso entre la investigación y las políticas públicas, articularlas, digamos, de manera que, per, que permitan que eso pueda ser aplicado, ¿no?, que, es, que no es fácil, ¿no? Generalmente nosotros los académicos estamos un poco como atrás, incluso en las instituciones, ¿no? Porque hay, digamos, hay, hay, hay líneas, ¿no? este, que, que uno no puede cruzar, ¿no? Este, como desde la burocracia, pero es y le toca a los agentes culturales llevar a cabo todo este proceso de asimilar los datos y llevarlos, digamos, a las mesas de discusión. Creo que ya me colgué, pero bueno, la segunda etapa es la inclusión de la agenda, es decir, ¿quién hace que eso se vuelva importante? Y aquí es donde entran pues los agentes importantes. Nosotros, los académicos, no tenemos un peso político en la agenda pública, pero sí lo hace del todo, lo hace Cuarón. Cuando ellos declaran algo sobre el cine mexicano, es muy probable que va a haber una reacción desde los escritorios, porque hay, digamos, una gente que está estableciendo una demanda, ¿no? Que, que, que la hace suya. Eso es muy importante, y eso es lo que ha faltado mucho también en la investigación saber articular entre la información con los agentes que la dan a conocer y la hacen y la ponen y la colocan en la agenda pública. Este, lo demás es bueno la formulación de, las, de la de la opción de los programas la implementación y la evaluación pero por aquí este, yo me quedaría como lanzar algunas preguntas algunas este, algunas reflexiones que nos pueden permitir como pensar en esto gracias muchas gracias Juan Carlos eh, muy interesante ¿no? los números que nos presenta y la cantidad de libros es ciertamente muy poco ¿no? Para el, para los, son 10 años ¿no? que nos sí, mostraron. Eh, sí, seguro que ahí hay mucho que comentar ¿no? sí. sobre, sobre esto. Bueno, eh, no sé quién sigue. Si ¿Quién, quieren, ¿quién ya, se? Ya, este, ya se ve también ah, okay. la presentación. ¿no? Este, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Este, estoy muy contenta de poder dialogar acá con ustedes un poco acerca de lo que estamos haciendo en el área de investigación de IMCINE como parte fundamental, ¿no? De sabiendo de lo que no se registra, no se estudia, no se analiza y difícilmente se puede corregir y se puede modificar. ¿no? Entonces, si quieres, para irnos un poco rápido. Bueno, desde hace más de 12 años, el Instituto Mexicano de Cinematografía cuenta con un área de investigación. Esta área de investigación fue fundada por varias personas que tengo el honor que Juan Carlos está aquí a mi derecha, uno de los fundadores del área, y pues tiene la principal función que es brindar información tanto cualitativa como cuantitativa de todo lo que acontece en la industria cinematográfica y audiovisual en México. Actualmente tenemos dos productos principales, el primero de ellos es el anuario estadístico de cine mexicano, publicación desde hace 12 años de manera consecutiva, y el segundo, una plataforma de acceso a la información, todo es público, libre y gratuito, cualquiera lo puede consultar. Este, la que sigue, por favor. Eh, y bueno, eh, la información que actualmente contiene el anuario ya es bastante amplia, muy diversa y presenta varias líneas de investigación, que es lo que hoy nos ocupa y voy a desglosar un poco para que todas las personas que están interesadas en hacer un seguimiento específico de la investigación en México, pues les pueda servir esta, esta herramienta. Entre las principales líneas de investigación que actualmente medimos son 23, que contiene... Este, la publicación. El primero de ellos y que se viene midiendo desde las primeras ediciones del anuario, pues es la contribución económica de la industria cinematográfica, también la producción cinematográfica, las actividades formativas eh, y audiovisuales en México, todo lo que desencadena distribución y exhibición comercial la infraestructura de exhibición con la que cuenta el país, espacios de exhibición, que aquí es una línea de investigación muy encaminada a contabilizar todos los esfuerzos tanto de la sociedad civil, antes privados, escuelas y demás, como son cafeterías, cineclubs, espacios donde se exhibe o se proyecta algún, eh, una película, eh, festivales y eventos cinematográficos, premios nacionales eh, dentro del país. La que sigue, por favor. Eh, datos de televisión pública, eh, redes sociales y cine mexicano. Aquí lo que hacemos en la parte digital es, eh, desde los primeros anuarios, empezamos a medir un poco el comportamiento del cine mexicano en el espectro digital. Se ha modificado bastante con el tiempo, es un tema eh, muy actual que todavía las personas que nos encontramos estudiando e investigando el cine estamos tratando de determinar cómo se mueve en esta esfera, ¿no? que es un poco compleja pero no incuantificable y que está en camino de una posible regulación, que es lo que marca los cánones internacionales. Entonces, en la situación de las redes sociales, lo que medimos pues, es la, el flujo de seguidores, de películas que cuentan con algún tipo de perfil en esta red social. La siguiente línea de investigación es plataformas digitales y cine mexicano. Aquí me voy a detener un poco porque es eh, el tema… Eh, es cómo está permeando el cine mexicano dentro del espectro digital y lo que decía Juan Carlos, ¿no? que a veces no tenemos la suficiente información que necesitamos para ir y modificar eh, o hacer la política pública adecuada. En la situación de plataformas digitales, actualmente sabemos, ¿no? por todos los años que llevamos documentando esta este, este proceso de exhibición, esta ventana de exhibición, eh, las películas mexicanas que pasan por ahí, pero ignoramos cuánta gente las ve, qué impacto tienen. Eh, las plataformas digitales no dan información tan fácil a, a nadie, prácticamente. Eh, obviamente, los esfuerzos públicos como Film Latino, que pertenece a Imcine, pues evidentemente ellos sí nos ofrecen información porque son parte de Imcine, pero otras instancias, sobre todo las más grandes empresas privadas como Netflix, como Claro Video, como Amazon, eh, pues responden a intereses internacionales que difícilmente comparten su información. Entonces, estamos ante un eh, pequeño sesgo digital de información. Paradójicamente, vivimos en la era de la información y es cuanto menos información tenemos, sobre todo información que nos hace falta para el diseño de políticas públicas. Porque si bien podemos decir que el cine mexicano se exhibe ahí, pues no sabemos qué impacto tiene real en la, y a cuántas personas llega. Entonces, bueno, esta es una línea que hemos documentado desde el primer anuario. Actualmente, hace cinco años, seis, medíamos ocho plataformas de streaming. Ahorita, el año pasado, cerramos con 33. Este, ahorita ya están rozando las 50 y bueno, las cifras son cada vez más disparadas entre un instituto y otro, por ejemplo, el IFETEL me parece que tiene ochenta y tantas, nosotras hemos contabilizado pues cerca de 40 que exhiben cine nacional, este, hay otro tipo de investigaciones que plantean plataformas que son como 180 y tantas, pegándole a las 200 en México, entonces pues es un fenómeno que cada vez es más incuantificable ¿no? y poco controlable. También desde el primer anuario hemos medido la piratería de cine mexicano. Este, eh, primero lo hicimos en la parte física, con seguimientos de dónde estaba el cine mexicano, siempre desde un enfoque no, no de policías, o sea, nos interesaba el enfoque cultural, saber qué circulaba el cine mexicano por ahí. Entonces, actualmente el anuario lo continúa registrando, pero en el espectro digital donde se contabiliza y se registra todas las películas que circulan de manera ilegal, por así llamarlo, aunque no nos gusta ponerle esas etiquetas de las películas actuales. Y tenemos otra línea que es de cine mexicano en el extranjero, que aquí contabilizamos pues, todos los premios, eh, cuántas películas viajan al extranjero, cuántas estrenan y demás una sección que hace tres años empezamos a medir, que es acceso a la cultura cinematográfica. Aquí lo que hicimos fue eh, cruzar una serie de indicadores que se registran en el anuario con otro tipo de datos eh, demográficos eh, que, tiene que, ser de, que tienen que ver con eh, propios de cada entidad. Entonces, el anuario siempre ha presentado información por entidad, pero la desagregamos eh, acomodando, no sé, datos específicos de Puebla, todos sus indicadores de cine, de cine mexicano en esa entidad y los cruzamos con otros datos de interés, ¿no? Como pueden ser índices de violencia que presenta el Estado, cuánto le toma a una persona a ir a la sala más cercana. Entonces, ya la cantidad de indicadores que, que se pueden hacer por lecturas de, por entidad son bastante interesantes. Tenemos otra nueva línea de investigación que es personal involucrado en cine y en audiovisual. Esta línea de investigación eh, va enfocada a contarnos, por ejemplo, INEGI colabora con nosotros desde hace ocho años. Eh, ellos tienen un dato que es personal ocupado, que son puestos de trabajo ocupados. Nosotros desagregamos este que se llama personal involucrado, que conlleva a todas estas personas que pertenecen a la industria de manera po, informal o puede ser como su segunda actividad y que no son contados del otro lado. ¿no? Eh, tenemos la línea específica de mujeres en el cine mexicano. Desde hace tres años se han incorporado textos de especialistas que han hablado acerca del papel de la mujer en el cine y audiovisual. Y hay una serie de estadísticas que engloban también cuatro principales actividades, ¿no? ¿Cuántas directoras, cuántas guionistas, cuántas productoras, cinefotógrafas? Y además de ello, ¿cuántas mujeres están coordinando un festival de cine? ¿Cuántas están en algún cineclub, un espacio cultural? Al frente de esto también se desagregan esas cifras la que sigue por favor eh, tenemos una línea de apoyos y estímulos económicos públicos bueno digo los que no este, estén como tan empapados del anuario el anuario desde sus primeras publicaciones es un esfuerzo que cuenta tanto lo público como lo privado es decir no nada más documenta lo que hace el estado sino también lo que se hace en la iniciativa privada. Eh, en esta línea de apoyos y estímulos económicos públicos hicimos un listado de todos los apoyos con los que cuenta México, no nada más los que otorga el IMCINE, sino todos esos apoyos estatales, locales que se desprenden, ¿no? Y los incluimos dentro del anuario para que cualquier persona interesada en obtener algún estímulo, pues tenga también la información ¿no? de manera eh, más directa. Eh, el año pasado hicimos cine comunitario con este esfuerzo, este vacío que también existe acerca de cómo se puede contabilizar las obras que se producen ahí. Realmente es muy complejo, tendríamos que estar, eh, o sea, digo, en un sueño utópico deberíamos de tener unos 20 investigadores por estado específicos, por cada línea de investigación, digo, no va a pasar, pero eso estaría ideal para empezar a contabilizar más adecuadamente estos. Estos esfuerzos. Tenemos otra línea de cine mexicano, indígena y afrodescendiente, que tiene que ver con contabilizar cuántas personas, eh, realizadores, están eh, eh, haciendo producciones nacionales y que son indígenas y afrodescendientes, cuántas temáticas incluyen en ello. Tenemos cine para las infancias, que es otra línea de investigación específica, eh, cine mexicano y discapacidad, cine mexicano y diversidad sexual, y estamos trabajando en esta nueva publicación del 2022 para algo que se llama circulación y exhibición del cine en otro tipo de ventanas, que son estos esfuerzos de cuánto cine circula en algún espacio, en algún cineclub, en algún centro cultural, en un bar, y pues saber ver cómo, cómo nos eh, abarca eso. No sé cómo voy de tiempo sino. Muy bien. Ah, bueno, entonces les puedo presentar algunas cifras. Por favor, si me puedes apoyar. El año pasado cerramos con 259 largometrajes producidos, 56% de estos con algún apoyo público. El costo aproximado eh, de promedio de una película mexicana es de 13.7 millones de pesos. Eh, Esta es un va, va bajando año con año, la verdad es que eh, 37% fueron largometrajes documentales de lo que se contabilizó, el resto fueron ficciones y hubo un incremento respecto al 2020, que fue el año pandémico, del 133% ¿no? del aumento de la producción. Las actividades de producción se restablecieron prácticamente muy bien. En cuanto a la línea de mujeres, tenemos que de los largometrajes que... Eh, Registramos, 53% de lo que se contabilizó que es de mujeres fueron óperas primas, 17% se realizó por mujeres cineastas con trayectoria, 25% de lo contabilizado fue dirigido por mujeres, eso quiere decir que solo son 66 películas, 43% eh, fueron producidos por mujeres y entonces películas. La actividad de producción es la actividad donde hemos registrado mayor participación de las mujeres, cualquier otra de las cuatro que contamos el 34% fueron eh, guionistas que son 87 títulos y 16% fueron cinefotógrafas también es, está bajo el número ahí por favor la que sigue estos son datos de distribución en un año complicado que veníamos arrastrando de la pandemia ¿no? sin embargo se registraron 110 millones de asistentes a salas de cine o, evidentemente, un aumento considerable al año pandémico, sin embargo, solo se contabilizaron 4.9 millones de asistentes para cine mexicano. Todo lo demás se lo llevaron producciones extranjeras. Eh, se contabilizaron 289 películas estrenadas, 70 títulos fueron nacionales. La que sigue. En cuanto a los espacios alternativos o espacios de exhibición que no son salas comerciales, estamos contabilizando cerca de 700 espacios de este tipo. 76 se registró que operaron de manera presencial. Con la virtualidad y con la pandemia, ¿no? pues se produjo una, un empujón digital mayor. Entonces ya hay ciertas actividades que se quedaron en esquemas híbridos o online totalmente. Este ya es un fenómeno que, no, que va a la alza también. En cuanto al personal involucrado, que les decimos que contamos también, contabilizamos 47% mujeres involucradas en esta actividad y 53% hombres. Se contabilizaron alrededor de 300 mujeres ¿no? al frente o colaborando en algún espacio. Sí, por favor. En cuanto a festivales, la verdad es que somos un país muy festivalero. Cada año es una cifra que aumenta y aumenta. El año pasado cerramos con 222 festivales. 38% más que en 2020, 52% de estos encuentros se realizó en modalidad híbrida. Los festivales es lo que más ha registrado eh, pues un, un esquema online, un esquema virtual, por eso también salen y salen más. Obviamente es más costeable hacer un festival online que hacer toda la infraestructura que requiere una presencialidad. Sin embargo, bueno, esto todavía se está midiendo porque es algo que está ocurriendo recientemente. Hay que ver eh, ciertos impactos económicos porque eh, el, el hacer un evento presencial deja una derrama económica ¿no? en otras industrias. Al acotarlo a un espectro virtual, pues se van rompiendo otros. Eh, otras cadenas de impacto económico, entonces a ver cómo se pone en un futuro. Esta es la parte de acceso a la cultura que pueden encontrar en, en el anuario. También está en el sitio web, en la página anuario CinemX, donde está la plataforma de acceso a esta información. Ahí está más interactivo porque pueden poner el mouse en el iconito de, de la entidad y salen todas las cifras. Pero bueno, de manera impresa, estos son los datos que podemos encontrar por entidad que eh, hicimos este cruce, que es indicadores ¿no? de cine de cada entidad, y lo cruzamos con otros datos sociodemográficos de interés, como cuántos habitantes tiene eh, la entidad, qué población de este está en pobreza, qué población de esta es indígena y afrodescendiente, cuáles son sus índices de violencia en la entidad, cuántas personas no han ido al teatro o al cine por temor de ser víctimas de algún delito, es un dato que también se incluye, cuántas eh, personas no fueron al cine ni al teatro por alguna razón externa, cuántos hogares no gastaron en cine, cuántos sí lo hicieron, eh, qué distancia promedio se recorre al cine más cercano, eh, cuántos cines cuenta la entidad, cuántas pantallas, cuántas actividades formativas cuántas eh, cuántas personas de esa entidad fueron a ver alguna película mexicana, cuántos asistentes registró, en fin, la verdad es que este es un resumen de todo el anuario que se puede cruzar con otros indicadores, está bastante interesante. Le llamamos acceso a la cultura cinematográfica porque es una forma de entender por qué a veces los públicos no van a las salas. ¿no? Sabemos que no hay una sola razón, o sea, pueden ser datos económicos, una situación de que el boleto ya es inaccesible para el grueso de la población, eh, inclusive hasta las plataformas ya cada vez... Para que tengas acceso a una plataforma y para contenido diverso tienes que pagar cinco o seis suscripciones, no toda la gente lo puede pagar. Entonces, eh, por eso se incluye el dato de pobreza, pero también no puede ser solo esa la razón. Hay personas que les queda, pueden tener el, el nivel adquisitivo, pero la sala está lejísimos. Entonces, eh, hay muchos factores. Cada que a mí me preguntan por qué el cine mexicano no se ve, bueno, tendría que contestarse con analizarse primero dónde se encuentra la entidad, ver las razones de la entidad y saber qué está pasando hacer una radiografía específica, ¿no? porque ya las respuestas pueden ser diversas. Eh, en plataformas digitales es lo que les comentaba, el año pasado cerramos con 33 que nosotros detectamos que pasan algún contenido mexicano. Es importante decirles que hay más que sabemos que no pasan nada nacional. ¿no? y que nadie ahorita está regulando de una manera detallada o específica, eh, inclusive se autorregulan ellos mismos, ellos sacan su top y dicen esto es lo que más ve la gente, pero nadie sabe si realmente eso es lo que ven. ¿no? Es una estrategia de marketing también entonces eh, Y de estas 43% más respecto al 2020, o sea casi se dobleteó la cifra, eh, detectamos también 41% de los estrenos nacionales que se exhibieron en las salas de cine de, en ese año se encontraron en plataformas, esto quiere decir que ya la brecha para llegar a las plataformas ya prácticamente se invisibilizó e inclusive contabilizamos 36 películas que optaron únicamente por estrenarse en plataformas de streaming, ya ni siquiera llegaron a las salas. En cuanto a los… Temas de cine y diversidad, estas nuevas líneas de investigación, pues ¿por qué es importante? Bueno, lo que hicimos en el anuario 2021 fue hacer un balance de los últimos 10 años, de lo que teníamos. Esto, evidentemente, porque se tiene un trabajo ya de más de 12 años de que existe el área de investigación, de que se está documentando, de que tenemos bases de datos y nos ha permitido hacer estos análisis ahora. Me han preguntado por qué ahorita lo sacan. Bueno, porque hasta ahorita tuvimos toda la información, ¿no? O sea, porque también nos va faltando cierta información. Este balance, por ejemplo, para el caso de la temática de cine indígena y afrodescendiente, pues hemos contabilizado que nada más 12% de todo lo producido en los últimos. 10 años se ha hecho por realizadores de cine indígena o con temáticas indígenas. Está desagregada ambas cifras. Eh, solamente se han estrenado 32 títulos que tienen que ver con alguna temática indígena. Ahí solamente se contaron 29 películas mexicanas en todo este tiempo que cuentan con alguna temática de discapacidad. 3.1% de toda, la, de toda la, este, la producción de estos últimos cinco años. Se realizaron 36 largometrajes sobre diversidad sexual en los últimos cinco años. Por favor, la que sigue. Eh, en el caso de cine para las infancias, hicimos lo mismo, es un balance de los últimos cinco años. Y aquí nada más hemos contabilizado 27 películas dirigidas a niños en los últimos cinco años. De este se equivale un 3% de todo lo producido en el país es muy bajito. Eh, nada más contabilizamos 63 cursos, talleres de formación y actividades eh, que tienen que ver con educar a los niños de manera audiovisual o cinematográfica, solo 63 en, igual en este periodo. Tre 314 espacios de los 700, más o menos es como la mitad, exhibieron algún ciclo o algo que tuviera que ver con películas para las infancias. Hay únicamente ocho festivales dedicados a los niños, 23 títulos mexicanos para las infancias se han estrenado en salas de cine, es decir, que nos faltan cuatro películas de las que se están terminando de producir desde lo que ten, hemos contado, y 4% de estas películas estrenadas fueron con temática para las infancias de todo lo exhibido en el país. Y pues bueno, yo con esto concluiría. Los invito a revisar el anuario. Eh, aquí está el sitio para los que quieran acceder a él. Se pueden consultar todas las publicaciones eh, del anuario desde el 2010 hasta la fecha. Y eh, la investigación de la cual hablaba Juan Carlos también está incluida en el 2019. Inclusive también le faltó mencionar un poco que de esta investigación que él participó en el 2019, incluimos un fichero en la página del anuario donde ustedes pueden buscar como una biblioteca por tema cuántas investigaciones hay y los lleva a donde se encuentra esa investigación. Un link de referencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muy interesante todos estos detalles que nos da sobre el, el valioso trabajo del, del anuario estadístico del cine mexicano, que es una herramienta fundamental eh, para entender eh, lo que es el cine mexicano, la, la industria, lo que pasa y, y hacia dónde va. Así que, pues, gracias por todo ese esfuerzo. Yo después ya quisiera saber entre cuánto lo hacen porque... Es mucho, ¿no? Lo que se, se procesa de información. Y pues es una pena que no hubiera existido antes un, un instrumento así. ¿no? Eh, pues Jerónimo, es tu turno, ¿No? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? <laughs> Muy bien. Este, bueno, nada, eh, agradecer la invitación también y, y subrayar, digamos, un poco me ganó de mano Álvaro, digamos, arrancando, digamos, podría haber arrancado yo para no... No, no ser anticlimático ahora, pero en, en función de sí, porque, digamos, mi trabajo va más en una perspectiva de, de una historia social del cine eh, y desde esa perspectiva analizar el público. Entonces, lo, lo voy a tensionar más que desde ese lugar, que, que es donde he estado trabajando, eh, un poco a, a, hacia este lugar con una mirada más comunicacional. Y, y lo voy a tensionar de la siguiente manera: eh, por supuesto, asumiendo como. Todos, creo que nadie puede dudar aquí la valía de todo lo que acaban de presentar y el esfuerzo monumental de tan poca gente digamos involucrada en la realización de en la generación de esta información pero el primer punto que a mí me gustaría digamos poner sobre la mesa tiene que ver con eh, algo que digamos yo viéndolo hay una suerte de tentación eh, en, entiendo dónde y por qué estamos discutiendo, pero eh, hay una suerte de demasiada focalización en la cuestión nacional, ¿no? En primer, primer lugar. Es decir, ¿cómo dialoga esto, digamos, a la hora de pensar en políticas públicas, ¿no? Digamos, más allá del constructo de la nacional. El, el punto de partida es, ¿cuánto hacemos, para quién hacemos, por qué lo hacemos? Está bien, son preguntas pertinentes, fundamentales. No sé si son suficientes, ¿no? Es decir, si uno revisa... Un poco está la literatura especializada. en una suerte de, de, de corsé gámico donde tenemos como la angustia permanente de lo poco que se hace, de lo poco que se hace, lo poco que se ve o circula, eh, de la información fragmentada que tenemos sobre lo que eso eh, ha significado realmente. Entonces, el primer punto que yo quisiera poner sobre la mesa es cómo sin dejar de preocuparnos por la clave nacional, ¿no? ¿Cómo inscribirla? ¿Qué preguntas generar más allá del de dato cuantitativo? Y esta es la segunda pregunta que, que me gustaría, digamos, poner sobre la mesa. Digamos, yo trabajo estudios de, de públicos desde lo cualitativo. Y lo cualitativo parece nunca estar en el horizonte de las políticas públicas. ¿no? Eh, Está claro que el dato cuanti permite para quien no, digamos, tiene un conocimiento cercano al, al conjunto de problemáticas que entraña esta lógica industrial, eh, por supuesto que es atractivo y es esclarecedor por, por un lado. Y es más fácil a partir de los resultados cuantitativos tomar decisiones también cuantitativas, ¿no? ¿Cuánto vamos a invertir y en qué? ¿no? De lo poco que tenemos, ¿hacia dónde va? La pregunta es si es suficiente... Esa, esa trayectoria eh, y preguntarnos por qué la información cualitativa de los públicos es tan escasa. ¿no? Lo que tú documentaste, no solo son seis libros, sino que es realmente escasa cuando uno se acerca a preguntarse qué es lo que pasa del otro lado ¿no? eh, de la pantalla. Y esto tiene que ver con una tradición de estudio fílmico centrado en los textos y centrado en las producciones. Eh, no estamos descubriendo nada también pasaba eso en el terreno amplio de la comunicación ¿no? si pensamos en las otras industrias también tenemos datos fundamentalmente cuantitativos y algunos trabajos así realmente extraños sobre digamos la mirada cualitativa al estudio de, de la recepción entonces desde ese primer lugar eh, me, me interesaría poner en tensión estas, estas cosas, ¿no? por un lado la, la cuestión nacional, la tentación de lo nacional eh, que prima en toda la literatura y prima, por supuesto, desde el Incine, naturalmente, pero cómo desde este lugar ya generado nos podemos poner en diálogo con otro tipo de recursos para tomar decisiones eh, y qué recursos necesitaríamos. ¿no? La segunda es de orden metodológico, es decir, cómo salirnos con tan pocos recursos, podríamos decir, humanos, investigadores, investigadoras trabajando en esto. Cómo trabajar también lo cualitativo ¿no? y desde qué perspectiva trabajarlo. Lo segundo tiene que ver con esta aparente diversidad o esta tentación, aún desde las asimetrías. Eh, la diversidad está en términos de temáticas o en términos de hay un aparente destinatario pensado desde estas narrativas, eh, pero no deja de ser, digamos, interesante también a la hora de ya meternos con los datos del propio anuario, de Incine y demás, eh, cuáles son de todas estas eh, películas eh, las que realmente terminan teniendo impacto. ¿no? Y ahí me parece que tenemos cierto prurito a la hora de reconocer que eh, el gusto juega. ¿no? Digamos, ahora tú estabas subrayando en términos de la clave de la desigualdad social y las diferencias culturales, ¿no? pero también en términos de gusto, ¿no? de a cuándo... El cine mexicano en realidad está conectando o desconectando con el público. Y las que se privilegian finalmente en términos de, de consumo, de, de, de sostenerse en pantalla, terminan siendo películas que, digamos, cuando uno las interroga, dice: bueno, sí, hay cierta clave identitaria nacional, puede haber cierto grado de diversidad. Pero terminan siendo películas, digamos, pensadas para un gran público y no necesariamente para la diversidad. Entonces, eh, con fórmulas realmente trilladas, fórmulas que al mismo tiempo reproducen una serie de estigmas, de estereotipos, de. En fin, eh, no, no, no me voy a regodear en eso. Eh, pero me parece que, digamos, la clave de lo nacional no explica tampoco, digamos, el, el contacto con el público. Entonces, preguntarme si en las políticas públicas el punto de partida es la producción de cine nacional o el punto de partida es el ciudadano, ¿no? Y ahí me parece que valdría la pena también explorar cómo estamos pensando la investigación y cómo eso repercute en la investigación. Porque ahora lo que subrayabas, por ejemplo, yo lo pensaba, estuve buscando las plataformas, estuve explorando las plataformas para no quedarme tan anacrónico con la historia social del cine, en fin. Eh, es sorprendente, digamos, Netflix produciendo a, a Iñá Ritu, pero al mismo tiempo, eh, ahora pidiendo que vayan al cine, de aquí al 27 de octubre. El 27 de octubre va a plataforma, pero pidiendo que se experimente, digamos, la película en cine. ¿no? Es la propia plataforma. Entonces aquí estamos en un terreno súper resbaloso, ¿no? eh, Desde dónde lo estamos pensando. Cuando lo pensamos en clave de producción, digamos, mucho de lo que se produce, digamos, tenemos grandes nombres... En la industria de Hollywood, eh, desde diferentes lugares. ¿no? Ayer veía la fotografía de Lubeski en Ámsterdam, por ejemplo. Eh, eso entra dentro del cine mexicano, es muy difícil catalogarlo como cine mexicano, pero hay una mirada de un mexicano preponderante en la película con un tema global. ¿no? Eh, y entonces la forma de entrarle y de denominar ¿no? nos iluminaría la crisis. Y yo sería más optimista, ¿no? Creo que, digamos, la lógica de plataformas en la atención con salas, con el espacio offline, claro, la pospandemia, ¿no? ya estamos sin cubrebocas aquí, digamos, un retorno al espacio físico importante. Eh, mis experiencias en los últimos meses, sin ser sistemática, es que hay un retraimiento nuevamente, ¿no? Creo que habrá que ver los datos después. Pero las salas no están rebosando de público nuevamente, eh, y depende qué salas, y lo estamos pensando o mirando desde Ciudad de México, el país es mucho más complejo y diverso. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el punto de partida para pensar las políticas públicas, eh, no, digamos, dejando de hacer lo que se ha hecho hasta ahora, que es muy valioso, creo que hay cosas que deberíamos empezar a hacer desde otro lugar también. Le pasa lo mismo a. Eh, Alifetel, cuando digamos, recupera los datos de audiencia, son los datos de, eh, de IMRA para la radio y de Nielsen y Bope para la televisión. Finalmente es un dato cuantitativo de público consumidor. ¿no? Y eso me parece que termina quedándose corto. Sirve para algunas cosas, pero no ilumina otras. Entonces, desde esa perspectiva, eh, creo que hay dos o tres elementos en términos de metodología, de articulación entre la investigación y el diseño de políticas públicas y el punto de partida, ¿no? si la atención, si el corsé de lo nacional debe seguir siendo digamos, el que digamos, encabece o que tire de, de toda la, la investigación y desde ahí la deriva hacia la toma de decisiones en, en términos de políticas públicas. Y desde ese lugar, insisto, también subrayando lo, lo comunicacional. Creo que valdría la pena preguntarnos también en términos de, digamos, si podemos seguir pensando en cine, <laughs> a secas. Eh, porque no es solo la tentación por la expansión, ¿no? por lo que sucede en, el, en la conversación, en el entorno sociodigital o en el acceso a través de múltiples eh, ventanas. ¿no? Por supuesto, las plataformas, y tú lo subrayabas ahora muy bien, en términos de también la dificultad de acceder a esta oferta, sí, mucho más diversa, mucho más amplia, pero también hiperfragmentada. Cuando uno se acerca a las plataformas, en realidad los anclajes, el anclaje no es el cine, el anclaje son los deportes, ¿no? cada una tiene una liga, eh, digamos, cada una tiene una serie de narrativas mm, seriadas, y en todo caso ahí aparece el cine también, ¿no? Digamos, aparece como parte de un paquete mucho más amplio, más complejo del audiovisual. Eh, y entonces, Podemos seguir pensando las políticas públicas, por ejemplo, digamos, trayéndolo al terreno del anclaje deportivo, eh, digamos, una exclusión de un público amplio para la final del fútbol, para la liguilla del fútbol mexicano, porque, digamos, la mitad lo presentaban los canales comerciales abiertos y la otra mitad, digamos, o o, o Fox Sport, ¿no? Bueno, ¿qué pasa nuevamente? Es decir, podemos contentarnos con que hay cuot cierta cuota de pantalla del cine mexicano en plataformas y a partir de ahí más allá del marketing, ¿no? ¿Qué lugar están teniendo, ¿no? Por supuesto que digamos, uno sigue el top ten y bueno, tuvimos durante un año, un año y medio, yo estuve siguiendo en Netflix particularmente el top ten eh, y claro, la ficción más vista era Yo soy Betty la fea, ¿no? La colombiana de hace 20 años. Entonces uno o duda del público, ¿no? que es la primera tentación de ese pobre gente, ¿no? ¿no? y es la mirada de, de quien mira con, con cierto escepticismo lo que se está consumiendo ahí, pudiendo consumir digamos, muchas otras cosas, terminan viendo este tipo de contenidos. Y cuando uno ve el cine mexicano o el cine latinoamericano o incluso el iberoamericano, está absolutamente restringido, ¿no? a cuatro o cinco tipos de, digamos, directores, narrativas, actores y el resto pasa absolutamente desapercibido, ¿no? ahora hablábamos de Argentina 1985 y si la queríamos ver estaban tres salas, ¿no? había tres ventanas, eh, sumamente, la Cineteca, ¿no? Eh, Parque Duraznos, no sé, en fin, eran tres o cuatro cosas. ¿Quién la vio? Prácticamente nadie, ¿no? Eh, y a partir de ahí podemos empezar a jugar. Insisto, creo que el punto de partida debería ser eh, el del público, ¿no? si realmente queremos diseñar una política pública que, en cierta medida, rompa la inercia. ¿no? Porque la inercia ha sido digamos, cómo digamos, apoyamos a una industria. ¿no? Y entonces el punto de partida tiene que ver con criterios económicos. Y el criterio económico, la, la, la información que nos devuelven es, no es negocio. Digamos, ¿sí? eh, en realidad estamos apostando porque el valor que traducimos de lo cuantitativo lo anudamos a todos estos elementos que tienen que ver con la construcción de la identidad nacional, con narrativas propias, con digamos, impulsar una mirada que no es la que nos permitirían otras cinematografías y fundamentalmente las hollywoodenses. Entonces ahí hay una suerte de cuartada, diría yo. ¿no? Digo, lo estoy provocando, digamos, no sé si necesaria o innecesariamente, pero para la conversación. Me parece que hay una coartada en términos de qué tenemos que, digamos, que la preocupación máxima tenga que ver con el incremento del visionado del cine mexicano. No sé si esa es la, la pregunta de partida, digamos. Quizás las políticas públicas tengan que ver con ampliar la diversidad hoy que tenemos ya no la limitación de la sala de cine. ¿no? Es decir, tenemos otras limitaciones. Podríamos eh, pensar en cómo, digamos, articular una red de acceso al cine de entrada, a secas, ni mexicano ni no mexicano, al cine, eh, desde otro lugar que no sea ni la plataforma ni eh, la sala de cine. No lo sé. Digamos, ahí me parece que tendríamos que pensar en conjunto, digamos, qué es lo que pretendemos. Porque si no, me parece que anudado a esta tentación nacionalista. Insisto, por supuesto pasa en todos los países, quizás el cine es el más notable, la más notable de las industrias creativas pensadas desde lo nacional, ¿no? cuotas de pantalla, ¿no? todas las leyes de cinematografía tratando de protegerse de una digamos, invasión permanente de, de cine hollywoodense y alguna otra por ahí, eh, dando vuelta. Entonces, desde esa perspectiva... Preguntarnos por, insisto, eh, cuál es el punto de partida para el impulso de las políticas eh, públicas. Claro, lo público está asociado al Estado y desde el Estado digamos, hay una suerte de digamos, nacionalismo a, a reproducir. Pero creo que desde este lugar cómodo de la academia, que uno puede mirar distante sin la presión cotidiana de decir qué tenemos que hacer, ¿no? a dónde mandamos los recursos, eh, creo, insisto, si ponemos al ciudadano... ¿no? ni siquiera al público, porque el público tiene esta perspectiva. Si hay algo, digamos, en términos de investigación donde tenemos una carencia fundamental, es en el estudio de los públicos. ¿no? Es decir, esa no ha sido la preocupación hasta que la economía de la atención nos movió de lugar. ¿no? Entonces fuimos a ver qué es lo que querían los públicos. Eh, pero insisto, nuevamente, tenemos un público construido, yo ahora vengo a hablar de, con veinteañeros, con, ¿no? con una generación realmente distinta. Que está trabajando en otras plataformas, ¿no? Digamos, que está articulando el cine con el videojuego y el videojuego con, digamos, el crowdfunding de eh, Patreon. Y, digamos, me parece que todo ese entorno no deberíamos tampoco descuidarlo, porque si no, estamos como muy lejanos en el tiempo, no solo en la investigación, sino en la toma de decisiones, en, ¿no? desde las políticas públicas. Y lo subrayo desde este sentido, porque creo que también eh, la desigualdad social ¿no? y las diferencias culturales terminan siendo una coartada. ¿no? Una coartada para eh, decir, no tenemos que enfocarnos en quienes están accediendo a este universo de narrativas audiovisuales porque son privilegiados, porque están en el entorno urbano, porque son clase de medieros para arriba, porque... Y a mí me parece que se están jugando cosas importantes y estamos desatendiendo, porque lo que nos interesa, parece, es una preocupación del siglo XX. ¿no? Es decir, ¿Cómo hacemos para que el cine llegue a más gente en diferentes lugares de la República y que ese cine sea además mexicano? ¿no? Eh, insisto, lo estoy poniendo, digamos de manera provocativa, porque me parece que ahí están pasando cosas. Entonces, desde ese lugar, creo que el, la apuesta por el diseño de políticas públicas no debería pasar exclusivamente por lo cuantitativo, no debería pasar exclusivamente por lo nacional, no debería pasar necesariamente por, digamos, el encorsetarlo o anudar la mirada desde lo cinematográfico. Y creo que son tres losas con las que arrastramos. Por supuesto que, digamos, en la mesa me pueden decir, estás, digamos, delirando acá, porque, digamos, lo que necesitamos es justo eso, es apoyar lo mexicano. Eh, es concentrarnos en el cine como industria creativa y además digamos, pensarlo en términos de que más gente lo vea. Eh, son tres preocupaciones legítimas, pero me parece que ha sido la que ha estructurado una mirada, digamos, y si recorremos la bibliografía especializada, si vemos lo que nos devuelve, digamos, cuando en, digamos, se pensaba qué es lo que nos permite pensar el anuario, o por qué no hay más publicaciones a partir de la, del anuario. Y la pregunta es, digamos, bueno, un poco lo que pasa cuando uno se enfoca desde la economía política, de, de la comunicación, de las industrias creativas, al final terminamos reconociendo que hay un profundo desequilibrio, hay una hiperconcentración y además, digamos, los públicos no acceden. Y después de eso, ¿qué? No. Es decir, está bien constatarlo, confirmarlo, pero no hay mucha más interpretación que hacer, ¿no? Cuando tú te haces la pregunta por, ¿por qué no van? La pregunta es si el anuario puede responder eso, aún con estas 20 variables, ¿no? Complejas, diversas, que son sumamente importantes, insisto, ¿no? No, no, no estoy planteando que hay que dejar de hacer lo que se está haciendo, sino que qué otras cosas tenemos que hacer entre todos, entre todas, para poder construir desde ese lugar. Entonces, para, para cerrarlo desde ese lugar, me parece que, y, y pensando desde, desde el público, desde el... Público ciudadano, podríamos decir. ¿no? Bueno, aquí no han citado a Ana Rosas, que, que ha sido la que un poco desde la antropología eh, ha trabajado más esta dimensión cualitativa de los estudios de cine. ¿no? Eh, digamos, y ha explorado los pactos cinematográficos. Y yo creo que ahí es donde está el mayor desafío para el diseño de políticas públicas. ¿no? Cómo reconocemos y construimos desde un pacto cinematográfico que ya no es el de la sala cinematográfica y que tampoco es solamente el reconocer el bing-watching de las plataformas. Eh, no se va a agotar ahí, ¿no? Creo que tenemos que explorar un nuevo pacto cinematográfico donde el cine en realidad está siendo, digamos, articulado desde una lógica transmedial, que es muy difícil de decir eh, cuando uno la mira desde el diseño de estrategias transmedia. ¿Cuánto del cine que se produce en México tiene una estrategia transmedia? para competir con otras narrativas que han emergido desde otros lugares. Eh, y ahí me parece que nuevamente la clave de pensarlo solo desde el cine evita, digamos, eh, dialogar con un pacto de consumo, diría yo, que excede lo cinematográfico, pero que lo comprende. Entonces, eh, podemos seguir pensando en términos de la expectación y nuevamente la carga focalizada en el título del panel, que tenía que ver con el público o con los públicos, y creo que, digamos, el hándicap de seguir pensándolos como audiencias, como públicos, como espectadores, es seguir pensando, digamos, un pacto cinematográfico del siglo XX, ¿no? Eh, y no es suficiente con decir, eh, bueno, sabemos que se han desplazado al consumo de cine a través de plataformas. No, porque, digamos, justamente el pacto de consumo, digamos, ya no se reduce a lo cinematográfico. Uno puede... Pasar de ver deportes a digamos, consumir un documental y pasar después a una serie y de ahí una... si sí, puede hacer uno todo eso y a partir de ahí desplazarse de plataformas y desplazarse de pantalla y a partir de ahí podemos empezar a jugar. Creo que eso lo estamos desatendiendo. Porque la tentación, insisto, es el dato cuanti, ¿no? La preocupación es y es cierta y es una preocupación que desde la academia también la sufrimos permanentemente. Las plataformas no sueltan los datos, ¿no? Porque finalmente ahí está el modelo de negocio, ¿no? eh, Y entonces esta estrategia del top ten, bueno, finalmente sabemos que es una estrategia de mercadotecnia. No, podemos, no sabemos con qué alcance, ¿no? Cuánto están dibujando los números y para qué y qué están privilegiando. Me preocupa más lo que pasa desde esta construcción de un nuevo eh, público, espectador, consumidor, ciudadano, que se desplaza, que surfea entre plataformas a la hora de consumir, y eso es mucho más inasible. ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo casamos eso con el diseño de políticas públicas? Bueno, a mí me parece que cuando nos preguntamos con los datos de Incine por qué hay un 12% de productores de... Indígenas eh, o mujeres, y veíamos que son un montón de mujeres en primera, de, en su ópera prima. Después sabemos que eso es muy costoso, que se mantengan, digamos, produciendo, que hagan una segunda producción. Eh, el entorno digital eh, no solo nos permite, y esta también es una tentación que excede al cine, y con eso cierro. Eh, he dicho que cerraba varias veces, pero con eso cierro. Eh, esta primera provocación, digamos. Eh, uno tiene la tentación de que lo digital vino a resolver el acceso, ¿no? y ya tenemos muchos años encima y sabemos que el acceso lo digital no lo ha resuelto y esto tiene que ver con la creación de públicos, ¿no? es decir, una, no es una cuestión orgánica y, y natural, ¿no? sino que hay decisiones que tomar para poder construir estos públicos y al mismo tiempo para poder desplazarnos del de consumo a la producción. Entonces creo que es Digamos, enfocado desde la industria, eh, la producción, digamos, en términos de diversidad, de género, de raza, clase, en fin, eh, y lugar de producción, está muy pensada desde una producción clásica del cine, eh, digamos, con una infraestructura, con una lógica mucho más compleja, y en realidad el abaratamiento no solo pasa por, insisto, tener más ventanas de acceso, sino también por... Cambiar a una lógica de producción. Y eso me parece que, en términos de políticas públicas, debería ser la apuesta más importante. ¿Cómo construimos, digamos, más productores? ¿no? Eh, y desde ese lugar me parece que la pandemia también tiene unos efectos radicalmente negativos, porque digamos, ha dejado a mucha gente fuera de circulación. ¿no? Eh, quedó fuera del sistema educativo, quedó al margen de un montón de cosas. Desde esa perspectiva me parece que. Eh, si queremos realmente estar en una discusión no nacional, sino global de, de paso del consumo a la producción, ahí habría que diseñar políticas públicas para cómo creamos nuevos realizadores audiovisuales, ya sea que lo materialicen en el cine o en otros productos, eh, y es cada vez más barato producir desde ese lugar. ¿No? Eh, y me parece que el Estado sí debería hacerse cargo de generar una sociedad de productores y no solamente de consumidores cuando los pensamos desde la mirada de la industria estamos en crisis o estamos siempre en una lógica asimétrica preocupante negativa creo que tenemos todas las posibilidades para construirlo desde otro lugar y para que las políticas públicas cambien la lógica del, de la pregunta ¿no? es decir bueno por qué no van al cine no, quizás esa no debería ser la pregunta que mande a la hora de pensar las políticas públicas bueno lo dejo ahí para no provocar más. No, no, no. Pero, no, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias eh, a Jerónimo y a todos los de la mesa. Vamos a hacer una ronda donde podamos comentar algunos de los aspectos más destacados o algo eh, que quieran ustedes eh, reforzar o, o, o preguntarle a alguno. De los ponentes y, ya, ya, y después haremos, abriremos al público. ¿no? Eh, si seguimos el orden, eh, eh, yo propondría que Álvaro nos pues que responda. No, no. A ver, ¡Ah! hubo una gran cantidad de preguntas directas hacia ese lado. <laughs> sí, pero yo no soy. El o sea, yo. yo, 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 yo <laughs> de aquel lado. De sí. <laughs> No, bueno, a, a mí sí me gustaría, un poco como también retomando las, las conclusiones de, la, de mi participación, era justamente quién tiene que hacer la investigación, ¿no? Todo, todas esas preguntas se pueden responder a partir de los datos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Pero alguien nos tiene que hacer. ¿Y qué nos va a hacer? Creo que las instituciones lo están haciendo, con trabajos como van, ¿no? O sea, con InCine, este, ProCine, ¿no? Que está haciendo, tienen una convocatoria para fomentar la investigación de este tipo de temas, ¿no? Cosa que el IMSINE no, no, no lo tiene, pero digamos, no es porque no lo tenga, sino que empieza a llenarse huecos. Y yo creo que las instituciones tienen que hacerlo, es su obligación hacerlo. Entonces, como sociedad civil tenemos que demandar, proteger y fomentar, incentivar que esos espacios no se pierdan y que incluso si, sigan, eh, sigan creciendo. ¿no? Ahora, ¿por qué la academia no lo hace? Pues porque la, yo este, estuve mucho tiempo trabajando como funcionario en IMCINE, bueno, como investigador independiente en IMCINE, pero cuando me pasé a la UNAM, pues la investigación generalmente que hacemos en la, en la academia pues es de fuego lento, ¿no? O sea, nos, toca, nos toma tiempo, ¿no? O sea, a mí me parece, o sea, yo cuando llegué llevo dos libros ahí, bueno, ¿Por qué escribe tanto tan rápido? ¿no? Y yo digo, bueno, pues es que si no, se me hace viejo mi tema, ¿no? O sea, mi tema, o sea, si yo quiero hablar de cine comunitario en Morelos dentro de, y quiero que impacten las políticas culturales del Estado hoy. Pues si lo publico en tres años ya se acabó el Estado, ya se movió todo, ¿no? Entonces, eso pasa. Entonces, yo creo que también la academia tiene que, que, que establecer sus tiempos para estos temas. O sea, yo creo que sí se tienen que abrir departamentos o grupos que estén atentos a estos temas y, y a esos cambios. Y eso también se, 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 se proyecta en las políticas. Por ejemplo, en México, digo, ahora que estás hablando de esto, que sí, es, es una, digamos, es nuestra realidad, cada está, ya todo converge. En México tenemos una, una, una situación rarísima que se, se hizo bueno tiene su origen no lo voy a explicar ni, ni a documentar pero tenemos una ley de medios que es de radio y televisión y una ley de cine no y apenas apenas está um, se está cocinando una nueva ley que, que es ley del cine y el audiovisual estamos hablando del 2022 no cuando esto ya pasó hace no en muchos territorios esto ya pasó esto ya es viejo estas discusiones ya son viejas aquí nos han dado y entonces ahí dice, bueno, con que le pongamos audiovisual, ya con eso llenamos el hueco. Pues no, porque justamente esas realidades a las que tú estás hablando es a las que estamos enfrentando. Y se tienen que, se tienen que legislar. Ahora, ¿por qué hacerlas del Estado-Nación? ¿Por qué, ¿Por qué desde lo nacional? Pues que, porque desde ahí, digamos, las figuras digamos las figuras jurídicas, pues es, digamos, eh, las figuras del Estado-Nación son las que definen los derechos, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente hay que hacer políticas regionales, ¿no? Y las hay, ¿no? Este, pero tú no puedes legislar de manera regional, por ejemplo, el, el hecho de el, las plataformas, que es, al final, como bien dices, no es reconocer ni, ni, ni transformar el escenario, sino es acotarlo. ¿no? Es acotar y decir, bueno, okay, el, el tiempo de pantalla es, es acotar, ¿no? no necesariamente va a transformar la realidad, pero sí la acota. Y, y como los Estados-nación tienen esa responsabilidad, me parece, y por eso que las instituciones, el insumo de que el cine mexicano tuvo 5 millones de 120, pues a partir sobre todo de las políticas que lo que intentan es fomentar la producción, que el cine se vea, etcétera pues son datos que preocupan. ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que eso no aumenta A lo mejor no aumenta, pero sí reconocer el, el este el, el, los equilibrios. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, por eso me parece que sí es importante, como tú dices, a lo mejor no, es, no se reconoce desde la investigación digamos, no se resuelve la problemática, pero al reconocerse, y además al reconocerse de manera, cuando te cita, ¿no? Así, a mí me tocó estar en mesas así de, pues sí, con legisladores y con los de Hacienda y todos en contra del cine, y, y bueno, y eso que dices tú, ¿de dónde, de dónde, dónde, de dónde lo sacas? ¿no? La fuente, pues, ¿no? O sea, sobre todo, este, yo creo que es válido. Entonces, yo creo que las instituciones ahí tienen un papel fundamental. Ahora, otra pregunta que, bueno, hiciste muchas, pero... Este, yo creo que de lo que se trata es de que esa investigación se socialice y se la apropien todos los agentes de la, de la cultura. ¿no? Eh, en el caso del cine, por ejemplo, es, es, es este, ya me tocó ver en las mesas que la Academia de Cine se, de repente se pone en la camiseta de sociedad civil, ¿no? por ejemplo. Y, y los otros actores dicen, no, ellos son productores y defienden sus derechos y sus intereses, ¿no? por ejemplo. Entonces esas discusiones son difíciles de desarticular porque alguien dice, no, es que el público, no, el público no, ¿no? tú estás defendiendo una manera de tus películas, ¿no? Y por eso cuando vas y discutes en una mesa de discusión y pones a Netflix y pones a Cinepolis y pones a la, a la Academia y pones a no sé qué, pues vas a encontrar, digamos, que realmente la sociedad civil no está representada como tal, ¿no? O sea, esos derechos no están representados. Entonces, bueno, lo que estamos ahí discutiendo son intereses, todos legítimos, ¿eh? Porque Cinepolis tiene todo el derecho a ser más público, la Academia también, es decir, que se respete este, este tipo de cine, no porque incluso lo acota, ¿no? Este cine no es no es el que realmente nos representa. El cine comercial es, eh, lo vemos desde otro lado, ¿no? Entonces, que está bien también, ¿no? O sea, digamos, todos, todos se configuran, digamos, desde diferentes eh, ámbitos para defender sus, sus, sus intereses, que me parece que todos son legítimos y válidos, pero me parece que ahí la, la ausencia es justamente la o sea, que diga, oigan, este, déjenme ver, o sea, denme derecho a ver más cosas, ¿no? Denme derecho a, este, a que no me pongan... Eh, en todas las pantallas la misma película denme derecho a que pueda yo tener acceso a las plataformas y que no me estén poniendo comerciales no ahora y justamente como dices en México estamos tan retrasados que este escenario de la televisión que ya es realmente la televisión la internet ya es televisión o sea y siempre se dijo Netflix dijo yo voy por el cine de lateral pero mi idea es y así allá van todas es tenemos que hacer la televisión este y virtual no entonces la, el, el fútbol y todo eso explica digamos ese fenómeno y efectivamente no yo creo que ahí, es, digamos, y estos escenarios me parece que el analizarlos, reflexionarlos y traerlos, digamos, a colación eh, y, y tener la evidencia científica ¿no? o, o, o económica es eso. Y la otra, bueno, ya con eso cierro. Es justamente que hay muchos lados de la, de la estadística cultural, muchos, muchos. O sea, bueno, John M. Cine lo vimos y bueno, empezamos a hacer la piratería y les parecía extrañísimo. Es más, los llegamos con los controladores y dijeron, ¿cómo que están comprando películas piratas? O sea, eso, eso es, ¿no? O sea, los van a meter a la cárcel porque eso no se puede. O sea, ¿cómo? No? O se le estamos dando, ¿no? Para investigar, no para ir a comprar piratería. Y, y nos observaron y casi nos, este, nos expulsan de ahí. Porque la lógica no era, ese es saber, ¿no? ¿Cómo se, se está viendo, no? O sea, como dice Rosario, no, no es ser policía, es entender el fenómeno cultural y darle y entender que sí se está viendo, porque la verdad es que sí se ve y eso no se refleja en los números de Nielsen ni en los divope, ni en no, no se refleja en la calle, no en el en esos en esa digamos ese lado ciego de la estadística cultural que solamente se puede construir, me parece, a partir de las instituciones, por un lado, pero también por la academia y por las personas, o sea, por el hecho de que de que cada, por ejemplo, el hecho de que los gestores se empiecen a investigar, siempre lo han hecho, pero que se empiecen a articular a partir de, como generadores de información, es, un, es algo que tenemos que hacer. En todos lados ocurre, en Francia, o sea, sus observatorios son tan complejos y robustos que sí pueden tener una clara idea de lo que está pasando hoy en, un, en una comunidad, en una aldea, ¿no? Este, y aquí no, ¿no? Aquí, aquí seguimos pensando que eso no vale, que no existe, que, que, que pues, para qué yo voy a estar si estoy este, en. en, en, este, en en, este, en algún municipio de Morelos, pues qué sentido va a tener que yo esté documentando algo, pero tiene todo, ¿no? Es decir, es una cultura de la información también, ¿no? Y hacia allá también podemos como transitar, o sea, es un país que no está acostumbrado a la, a la información este, y, y además estamos acostumbrados a que nos mientan, ¿no? Entonces desconfiamos, ¿no? El INEGI, que a mí nosotros nos asociamos con el INEGI mucho tiempo y aquí estaba desprestigiadísimo, pero cuando los franceses del CNC se enteraron que, que, la, que el, el anuario estaba... Este, avalado una parte al menos por el INEGI, inmediatamente el trato fue otro, ¿no? Es decir, ahí porque ellos sí reconocen el INEGI, ¿no? Aquí no, pero aquí creemos este, que nos mienten, que no somos los que somos, que, que, que el PIB no subió y que todo eso, pero de alguna manera es una institución que tiene una credibilidad muy alta a nivel internacional. Entonces, bueno. Me parece que son esas cosas, y son preguntas también, ¿no? no creo que haya respuestas, pero me parece que articular eso y también o sea, aprender a ser política, ¿no? O sea, no estamos politizados, o sea, si no, no estamos, ¿no? O sea, es, no cuesta trabajo organizarnos, cuesta trabajo que una idea, una postura, un proyecto llegue al, al este, con un legislador, que llegue al escritorio de un funcionario, o si sea, es que no tienes la capacidad o, digamos, el nombre para hacerlo, ¿no? O sea, y eso también tiene que ver con. En general creo que es una, una cosa que va más por, por el país, pero en el caso del cine es claro, ¿no? si nosotros nos organizamos, los, a mí me, me digamos, hace 20 años, ya un poco a lo digital, pues no había la, este, la, este, la asociación de documentalistas, de cineclubistas, de mujeres, fotógrafas. De, o sea, de alguna manera es muy interesante cómo cada, cada, cada postura va también, se está organizando. ¿no? Lo que hace falta es hacer ahora hacer política ¿no? y llevarla. A un territorio donde los legisladores digan, bueno, el costo político de si tú no haces esto es este, porque nosotros estamos organizados y sí si, y si podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, creo, en fin, creo que yo por ahí lo, de, lo dejaría, o sea, la necesidad de, de, de hacer con la información política, no, eso no quiere decir ser grilla, sino llevar, digamos, a organizarte y llevar a, a los lugares de poder los, los, este, los intereses y las eh, posturas que no están dadas en un espectro tan complejo y industrializado como es el cine en México, ¿no? Creo que Argentina Luis a mí esa ley me gusta mucho, donde se le dio chance a los a los este a los nuevos productores independientes, que se hizo un, se, se reconfiguró el espectro, el ecosistema audiovisual en ese sentido desde el ciudadano, ¿no? Aquí seguimos lo seguimos construyendo a partir de pleitos entre sectores y eso va a costar trabajo que, que se pueda resolver si es que no le entramos todos desde desde esta idea de apropiarnos de la, de, la, de, la, de la información y hacer política con eso. Gracias, ya. No, sí, no, muy bien. Puedo hacer un par de comentarios sobre lo que se ha planteado. Mi gran pregunta aquí es: ¿cómo se hace la investigación sobre esta producción audiovisual contemporánea? Eh, lo que yo quería plantear un poco en mi breve presentación era que nació como una preocupación, con, con una hegemonía de la academia y se hicieron investigaciones desde la academia para la academia. Uh -huh. Es evidente, con todo lo que se ha presentado en esta mesa, que el panorama se ha dispersado. Ya no hay un centro único de producción y que ideas como la idea del público es como la idea del pueblo con los políticos de antes. Uh -huh. Es un fantasma y nadie puede abrogarse la idea del público. Como bien acabas de decir, hay una multiplicidad de intereses y de factores que están marcando el escenario. Y lo que es evidente es que en esta diversidad, la academia ha quedado afuera en el estudio de todas estas cosas, pero no sus criterios. Y esto es una cuestión muy interesante. Tenemos un panorama disperso. Podemos enfocar la investigación desde las agrupaciones que producen, ya sean agrupaciones comunitarias, agrupaciones colectivas, agrupaciones de cine independiente, agrupaciones este, indígenas, agrupaciones desde la diversidad, agrupaciones hechas para la conservación. O sea, tenemos un panorama absolutamente diverso pero lo que es muy interesante es que el criterio académico no ha sido rebasado cuando se establecen políticas públicas de investigación para decir vamos a financiar tal o cual proyecto se llaman académicos para evaluarlas y los académicos buscan criterios académicos en los proyectos de investigación esto es una pregunta que habría que plantearnos y, y, y replantearnos bien si, si, si se vale o no se vale no no, no estamos este, ¿por qué le damos esa legitimidad a la academia? quizá porque es la única que tiene sus reglas de enunciación explícitas ¿no? y entonces a final de cuentas es más fácil hacer una selección de proyecto poniendo ese tipo de criterios no lo sé es, es, es interesante ¿no? y yo sí bobo porque el Instituto Mexicano de Cinematografía no sea el Instituto Mundial de Cinematografía de Cinematografía pero bueno sí, sí. No sé si bueno ¿Cómo, ¿Cómo se mide la producción? Fue tu pregunta en específico. ¿no? Bueno, actualmente ya no estamos registrando como solo el canon cinematográfico estricto. Ya desde hace algunos años el anuario registra ¿no? la, otro tipo de producciones audiovisuales porque la convergencia es audiovisual. Ahora bien, yo creo que no se puede pensar que el anuario puede contestar todas las preguntas. Yo creo que ninguna política pública, ninguna investigación seria de carácter estricto puede basarse en una única fuente. Entonces, todas las fuentes, o sea, el anuario termina siendo una herramienta que sí bueno, pone como prioridad, digo, ese estadístico las cifras, pero también el anuario ya contiene textos reflexivos que hablan de esa parte cualitativa que nos ha faltado incluir en el anuario inclusive la doctora Ana Rosas, este nos hizo un texto padrísimo hace como tres anuarios acerca de este, estos sesgos que existen de entender el acceso al cine desde el acceso a la cultura cinematográfica con todos estos indicadores que les presentaba yo por entidad entonces el anuario es un esfuerzo para entender esta parte cuantitativa se ha incorporado no eh, esfuerzos por esta parte cualitativa que no la no la tenemos alejada pero es difícil no eh, tratar de darle números a la parte cualitativa. Sí se puede, lo hemos hecho otras veces, hemos presentado estudios de caso, hemos presentado otro tipo de análisis que hablan acerca de esta parte cualitativa. Ahora también todo el anuario está atravesado por las múltiples ventanas por las cuales pensamos que el cine se ve. No nada más las salas, no nada más lo comercial. El anuario es un híbrido entre la parte industrial y la parte cultural. Por eso sacamos, de hecho creo que somos el único documento en todo el país que saca cuántos festivales hay, intenta contabilizar, digo aquí también eh, este, Cristian Calónico pues ha hecho esta parte del seguimiento de cineclubs, el anuario también ha hecho, este, que es otro tipo de, de experiencia, es otro tipo de que la gente se acerque a, pues, a, a la cultura cinematográfica. Entonces, en concreto es, pareciera que no hay un dato del anuario que diga... ¿Cuánta gente está viendo no películas? O sea, en realidad, eso no. Lo que sí presenta es el anuario, versa todo el tiempo dónde puede estar el cine mexicano. Entonces, tanto puede estar en el enfoque industrial comercial, en salas de cine, como puede estar en la televisión, porque tampoco se ha muerto. Está en las plataformas, está en las redes sociales, está en la piratería, está en las plataformas digitales. O sea, porque todos los públicos somos diversos, nadie nada más va a las alas. o sea, inclusive sale una ventana, el público se apropia de ella, entonces, aunque no parezca el anuario, versa todo el tiempo también sobre el público. Eh, su principal función, pues, es hacer dato duro, porque es un libro estadístico, pero, pues, bueno, se involucran estas voces reflexivas también, en la plataforma se incluye esta parte cualitativa que nos ayuda a entender. El anuario, pues, como lo dije, solo es una herramienta, es una función más que, que se desprende de un esfuerzo del Estado, pero pues como también Juan Carlos lo decía, inclusive hay veces que nos toca hacer, presentar como arrebatadamente ciertas cosas porque sabemos que se tiene que hablar de eso. Como se habló de la piratería en su momento, lo mismo está pasando ahorita con la piratería digital, o sea, de pronto es como, no es que ya no documenten eso porque... De pronto el indautor me dice que qué estoy haciendo. Entonces yo entiendo esas posturas, pero también no podemos negar las otras. ¿no? Y eso es hablar del público, de sus hábitos, de dónde está el consumo cultural. Entonces, yo creo que el anuario intenta explicar, intenta aportar desde la postura del Estado, del espectro público, dónde está el cine mexicano, por qué lo necesitamos acotar en mexicano, por qué es lo que podemos contar y aún así quedamos a deber. Porque a veces, o sea, tenemos tantas películas contabilizadas, pero sabemos que se producen más, tanto de carácter industrial como de carácter netamente audiovisual. Cada vez es más difícil delimitar que sí, que no contar. Porque no es lo mismo contar un video home o una producción casera, no lo puedes medir con los mismos estándares de un industrial, pero tampoco la puedes dejar fuera. Entonces está contabilizando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el anuario reporta cifras de series, ¿no? porque sabemos que la producción está ahí. Desde, pues desde hace ya unos 5 8 años hemos reportado series, primero en la parte de televisión con algunas cifras de Nielsen y Bopet. Digo, el anuario también es un libro que se construye en comunidad, o sea. Tiene muchas fuentes, está el INEGI, tenemos, eh, pues está Comscore, que en realidad es un socio comercial. Uh -huh. Eh, el Cenibope también ya nos da información, nos presta información para publicar eh, en el anuario. La comunidad cinematográfica se hace partícipe. Esto que decía Juan Carlos es muy importante porque a veces pareciera que la responsabilidad netamente es de papá gobierno, ¿no? O sea, ellos nos tienen que resolver. Y sí, digo, pues para eso se trabaja, para ofrecerle información a la gente que la tengas aquí, que sea pública, que accedan a ellas. Y, y para eso se, se documenta. Pero por otro lado, también la comunidad, los diversos entes, organizaciones, tienen que hacer parte de esta información y usarla para sus propios fines, sus propias investigaciones. Entonces, yo creo que la construcción de políticas públicas no debe recaer ni en, un, ni en una única fuente, ni en solo intereses de un sector, sino en la participación de todos y todas. Y también esto es incluir información, generar información desde diferentes enfoques, porque si no, imagínense, solo habría una sola mirada y eso estaría mal. O sea, en realidad se debe construir desde multi la multiplicidad de las voces. ¿no? Uh -huh. O sea, hasta aquí dejaría mi comentario. Sí. Este, lo, lo que sí, quisiera subrayar que dijo también Juan Carlos, eh, digamos, sobre el saber hacer político, ¿no? Eh, digamos, que me parece que, y, y por ahí arranqué yo en términos de, de lo cuantitativo no parece que la única herramienta contundente con la que digamos, se toman decisiones es el dato cuanti no o sea, y por tanto es inevitable digamos, tener digamos, ese primer insumo ahí ¿no? pero creo que justamente digamos es como eh, Asumiendo todo, yo compro todo lo que ustedes dijeron, por supuesto, digamos, ¿no? eh, y me parece pertinente, y me parece pertinente acotarlo a México, ni hablar. Eh, pero, digo, creo que hay una suerte también, hay otra inercia, que es la reacción, ¿no? Eh, Pensamos en la política pública un poco en términos de, del pasado, ¿no? más que de lo que tenemos que construir, ¿no? O hacia dónde deberíamos estar construyendo, ¿no? Un poco lo que decía Juan Carlos también. Eh, y en ese sentido me parece que una de las apuestas donde la, la política pública es carente, enormemente carente, tiene que ver con la alfabetización. Ahora, una alfabetización no de públicos, ¿no? Vuelvo a subrayar esto, digamos, me parece que una de las claves de la mediatización contemporánea que rebasa la, la convergencia... Porque la convergencia es muy tentadora, esta lógica de múltiples digamos, eh, ámbitos desde donde consumir. Y es un poco la que nos han vendido las plataformas, ¿no? Finalmente, consume donde quieras, cuando quieras, ¿no? Con quien quieras. Pero me parece que es una lógica de reproducción del consumidor, ¿no? Finalmente, y no del hacedor. Y ahí me parece que hacer públicos, ¿no? Y hacer nuevos productores. Nuevamente, también con lo que decía Álvaro respecto de, de, de dónde provienen estos productores, ¿no? desde la lógica de, de, de los centros comunitarios, indígenas, etc. Un montón de producción ahí, sumamente atractiva, pero su circulación también termina siendo muy limitada. Entonces, el saber hacer político con el saber hacer comunicacional, diría yo. Creo que es algo que hay que incorporar, ¿no? que no se agota en lo audiovisual, eh, y desde ese lugar creo que el Estado debe desarrollar, por supuesto, políticas públicas. No, no sé si está desarrollando. Es mucho más costoso en términos de ver resultados. ¿sí? Eh, uno puede decir: bueno, con tanto produjeron tantas películas más. Eh, o se vieron, o hubo un incremento, o por lo menos no hubo un decrecimiento ahí de, eh, del acceso al cine mexicano. Es mucho más costoso hacer políticas de Estado, no, no solo políticas públicas, ¿no? es decir, hacia dónde queremos construir. Y ahí me parece que tenemos que participar todos, evidentemente, indiscutiblemente. Pero creo que desde ese lugar eh, no estamos participando. Y nuevamente ahí sí, digamos, recupero la lógica global, ¿no? en términos de, de tener claves para pensar después lo nacional o lo, lo, lo regional o lo local. Eh, porque si no los pensamos desde ese lugar, también vamos a seguir produciendo desde una lógica profundamente asimétrica. ¿no? Eh, es decir, cuando pensamos en la producción nacional, ¿para qué? Y para dialogar con quién. Eh, entonces me parece tan importante que se vea cine mexicano como que se vea cine, no sé, finlandés. ¿no? Y cuando uno ve los datos, y bueno, no, finalmente... Terminan viendo el blockbuster de Marvel ¿no? a través de una plataforma y dicen: Bueno, en realidad tenemos la ilusión de que se ha modificado mucho. Quizás lo que se ha modificado es la plataforma de acceso a, pero no sé si se ha modificado mucho en realidad. ¿no? Eh, y ahí me parece que tenemos que jugar en términos de políticas públicas, de articulación, como decía Juan Carlos, pero también de un saber hacer que no tenemos. Por supuesto, desde la academia nunca lo hemos tenido. ¿no? Hemos tenido una distancia con. Eh, con el hacer político notable, ¿no? Indiscutible, pero también en términos del timing, ¿no? O sea, no, no, no tenemos ni la fuerza ni, el, ni, la, ni la gimnasia para hacer investigación pertinente, digamos, pertinente en términos de toma de decisiones, ¿no? Digamos, quizás sí a largo plazo y por eso hay muchos libros de historia, ¿no? Eh, pero bueno, insisto en esta lógica, en esta inercia reactiva, más que propositiva, ¿no? Y ahí, claro, ahí hay otras instituciones que, que tienen que entrar al quite, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar. Eh, unas preguntas, a lo mejor, del público. Pero bueno, hay como a muchos, muchos temas que se pusieron sobre la mesa que son, dan para estar aquí otras dos horas, pero, pero ya nos ganó el tiempo. A mí me llaman eh, la atención varios de lo, de, lo, de, eh, de lo planteado, como en el caso del honor estadístico, que bien dice Rosar, que es es este gran instrumento que nos ayuda a entender un poco mejor pero de pronto pues también eh, no cabe todo no falta o se tiene que ir perfeccionando y, y está la industria cinematográfica y audiovisual en un cambio tan eh, veloz no que seguirle es muy difícil eh, capturarlo no de un de un solo más va, va más rápido y también el trabajo que se está haciendo en las plataformas, por ejemplo, el impacto eh, es increíble. Que pronto ahí ya están eh, compitiendo las películas mexicanas en plataformas de todo el mundo, ¿no? O sea, eh, no solo se ven aquí, de pronto pues están en Australia o en Rusia o en países que no sospechas que tienen, eh, eh, que compran los catálogos. De, de las películas eh, a las distribuidoras y llegan así las mexicanas en lugares insospechados, ¿no? Y sobre eso pues no, no sabemos qué está pasando, ¿no? Es como las, las series turcas o las telenovelas turcas que ponen pronto aquí en México se han convertido en un fenómeno. Eso puede pasar con algunas películas mexicanas en, en, en otros países, ¿no? Y ocurre también toda esta gran presencia de... Y los contenidos mexicanos en Estados Unidos, que también creo que está fuera de, del alcance del anuario, ¿no? Pero hay canales de, dedicados al cine mexicano. Llama mucho la atención, por ejemplo, eh, eh, bueno, esto en Estados Unidos, pero solo en, en, en canales como YouTube, ver la cantidad de películas mexicanas y reproducciones que tiene que son eh, eh, insólitas, ¿no? Las películas de las ficheras, de las sexicomedias, comedias, ahí... Tienen, siguen teniendo una audiencia eh, tremenda, ¿no? Y de pronto, pues eso pasa y escapa de la vista de, del análisis eh, eh, y de los instrumentos que están haciendo. Pero, pues hay un público real, vivo, que está allí. Hay estas plataformas que tienen eh, grandes catálogos de cine mexicano, eh, como Claro Video, en fin, y. Eh, y otras que, que pues, tienen eh, un público muy, muy fuerte. Ahora, pues Televisa también, ¿no? Con VIX, que es una parte de su apuesta, es atraer a ese público por sus contenidos, de, 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 bueno, pues, de su acerno, que incluye no solo las, las películas, sino las telenovelas, eh, las series del Chavo del Ocho, todo, ¿no? Ahí, ¿no? Y ese es un imán, o sea, pues, es interesante también. Y para el análisis. Pero bueno, eh, pues no sé, vamos a abrir algunas preguntas del público, ya que tenemos eh, dos, minutos. dos minutos, ¿no? <laughs> Por si alguien quiere preguntar. Aquí hay un compañero. Doctor. Años, ¿Cuál ha sido la normativa jurídica? Bueno, este ya se oye mejor. No sé si tengan el dato, en los últimos cinco años, ¿cuál ha sido la principal normativa jurídica que ha favorecido a la industria del cine mexicano? Que haya sido aprobado. Gracias. Pues bueno, ahí, no sé tú, bueno, no, ¿tú? no sé si alguien ahí la respuesta, pero bueno, yo... <laughs> O sea, lo que te puedo decir es que la última, la, o sea, las últimas reformas a la ley ya o sea, fueron de hace muchos años, se, está, se, está, se están debatiendo, se están poniendo muchas posturas. Supuestamente iba, había una ley que iba a salir el año pasado y se detuvo. Muchos dicen que por términos intereses ¿no? que se, se encontraron ahí, que es, volvemos a lo mismo. Entonces, realmente no ha habido una, no ha habido una, una este, actualización, ¿no? ni siquiera una perspectiva, una actualización de, los, de esos escenarios que estamos describiendo ahora en las leyes, ¿no? entonces pues no no, no, o sea, no ha habido digamos desde, desde las políticas digamos desde la parte sobre todo normativa como dices no sí ha habido muchos programas no sé lo que hace ahora Procine, que no que digamos ha, este me parece eh, eh, diversificado no o sea, apoyos a los cineclubes no no a diferentes agentes del, del de la cultura cinematográfica, ¿no? Este, pero son más bien programas, ¿no? Entonces hay, hay, hay una diferencia notable entre la ley y los programas, porque los programas se agotan, eh, deja de haber recursos, se quitan, este, los funcionarios cambian, porque también ahí es importante, los funcionarios también que son sensibles a ciertos temas o a ciertas maneras de ver las cosas, ejecutan, ¿no? O dicen, bueno, vamos por acá, pero puede llegar un funcionario que, pues, que le parece que eso no es el camino y los quitan, ¿no? Entonces, si por eso la, pensar en leyes y en... En, este, en reglamentos es muy importante porque es lo que le da, digamos, a una garantía a los ciudadanos de que eso se va a mantener y, o, y que al menos si lo van a quitar va a haber una discusión pues, este, política ¿no? o, este, o a nivel legislativo que va a ponerse en cuestión de bueno, ¿por qué nos vamos a echar de un plumazo con, con esto? ¿no? Entonces, más bien lo, lo que te diría es que parece que eh, bueno, el, el, el cambio fue que se bueno, ahora que lo dices, ahora que lo digo, se, se, se extinguieron los fideicomisos, ¿no? El, el, Fide, el fidecine estaba... Estaba está amarrado, digamos, en la ley Federal Cinematográfica, el eh, FAPROCINE no, pero el FIDECINE sí, y bueno, este, se extinguieron los fideicomisos, todos, y bueno, pues por ahí fue un tema. Entonces, es decir, o sea, yo creo que es, no, y no es satanizar, simplemente son como las dinámicas, por eso yo creo que es muy importante que todos, ¿no? que todos, no solamente los productores, sino que, que haya, digamos, esta, que los agentes eh, culturales, que los gestores culturales, que estén representados de tal suerte que, que se puedan hacer contrapesos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ese es como lo que yo diría. Pero me parece que también los programas son buenos. Lo que está haciendo el cine ahorita es de diversificar, está viendo otro tipo de públicos, está atendiendo, digamos, sectores que antes estaban invisibilizados. Las, las convocatorias del ECAM, ¿no? Este, cine afro, este, de afrodescendientes, eh, cine indígena, que son sectores que estaban, han, han estado rezagados, ¿no? Desde ese sentido. Entonces, es decir, creo que no, no es ponerlo. Creo que ese es el problema. No hay que ponerlo blanco y negro, sino hay que entender los grises porque ahí es donde vamos a entender mejor la realidad. ¿no? Pero bueno, mi opinión. Sí, pues ahí ya nada más eh, en cuanto a la normativa, que se que no es lo mismo que las leyes, sino programas, eh, lo que sustituyó a los dos fideicomisos extintos pues fue el fomento, el Focine, que son más de 10 este, ramificaciones de apoyo, donde se incluyen algunas partes de distribución, o sea, antes se... Eh, eh, también digo, Eficine tenía ya su parte de distribución y producción, pero bueno, el Focine también encamina a la distribución, a la producción, o sea, fomenta la distribución, eh, producción y e formación eh, de públicos. También tiene un apoyo para espacios. Entonces, eh, un poco sustituyó esta parte, que digo, no es lo mismo que una ley, sino es un programa, es un fomento, pero. Eh, eso puede ser alguna de las normativas más importantes. Tiene también otros programas específicos para formación, o sea, una serie de talleres formativos, eh, antes estaba por los audiovisuales, ahorita in, se incluye por los audiovisuales, pero el CAP, que es un Centro de Capacitación Audiovisual Cinematográfica que se abrió en la Albarrada, Chiapas, está operando desde hace dos años con una serie de talleres que lo que hacen es crear formadores audiovisuales cinematográficos, despliega actividades formativas de manera mensual, todos ustedes también se pueden este, meter a la página, estarse informando acerca de todas las actividades que da y también tiene varios este, programas enfocados a, a este, atender grupos como mujeres, ¿no? Que es narrarlo en primera persona, que es un eh, programa encaminado a, a fortalecer los guiones escritos por mujeres. También tiene algunos de niños. Entonces está bastante interesante en la situación de estas nuevas modificaciones a sus programas y fomentos. Muchas gracias. Sí. Eh, también hay una propuesta de ley, ¿no? Que es, la sí. comentaron, que está... Sí, una propuesta de ley que está, bueno, que supuestamente va a salir, bueno, va a salir, pero se detuvo, no sé, pero no sí hay algo ahí que, que se ha trabajado y bueno, y hubo muchos foros abiertos, y, pero bueno, aquí la discusión es esa, es como, bueno, este demandar que eso se, se vuelva, pues que salga, ¿no? Que sea transparente, que existan como los mecanismos para volverla. Si no les gustó a alguien, bueno, ¿por qué y a qué términos se quiere? Es decir... Yo creo que es un poco eso, volver un poco a lo mismo. Yo creo que hace falta que la información nos haga, nos, ar, nos arme, ¿no? Y podamos pues, hacer política con eso, en el sentido, en el sentido de, de, este, de, de establecer negociaciones, ¿no? Más, más, este, más incluyentes. Gracias. gracias. ¿Pero? Allá alguien alzó la mano, ¿no? Eh, me hacer una... creo que no suena. Sí, puedo hablar, en Okay, sí, sí, este, se mi pregunta es, eh, con base a los estudios realizados por ustedes, eh, personas que están adentradas en la academia, eh, ¿cuál es la visión o la perspectiva del pueblo mexicano en torno al cine? O sea, tanto el cine mexicano como extranjero, como el cine de streaming, con relación a las salas de cine. ¿Qué piensa el pueblo mexicano en... En el tema cine. No sé si fue. Eh, creo, que, eh, creo que está muy grande. Sí, ¿sí? está muy. O sea, está, está muy, muy difícil. <laughs> sí, pero pues, ustedes son los expertos. No, a no. no sé, alguien de ustedes. Que... No, yo. Una cosa así de, de, de la investigación con, con audiencias históricas de cine. Una cosa que, que, que también, digamos, movilizó la el moverse uno del lugar, ¿no? porque uno tiene la tentación, en comunicación trabajamos durante muchas, podríamos decir incluso décadas, sobre el imperialismo cultural y el cine ha sido una cosa, un terreno donde eso se ha graficado, eh, y las audiencias digamos, ponen a igualdad de condiciones en el cine mexicano, el estadounidense o el, o el francés. Eh, quiero decir la separación que desde la academia, en términos de, de la construcción de nuestros criterios, ¿no? eh, yo también, digamos, peco de eso todo el tiempo, eh, es decir, como la, la, la información más ruda es, digamos, ver cuánto consumieron de cine norteamericano y, digamos, qué significó eso, y para la gente significaron muchas cosas, ¿no? Eh, digamos, en términos de calidad, eh, podríamos decir... No hay una diferenciación tan tajante entre digamos, lo que se producía allá o acá, pero sobre todo yo te diría en términos del aprendizaje, ¿no? de lo que ha significado con todos los peros que tiene el cine estadounidense, al cual también englobamos rápidamente en una categoría comercial, blockbuster, eh, horrible y de dominación. Y ahí hemos aprendido un montón de cosas. Bueno, las entrevistas con las que yo trabajo, ¿no? desde una perspectiva más cualitativa, eh, incluso desde las generaciones que asistieron al cine de oro mexicano, tienen una perspectiva también del cine norteamericano realmente, eh, digamos, les fue realmente significativo. ¿no? Eh, después podemos hilar fino en términos de qué significó. Digamos, a mí no me gusta pensar desde la perspectiva de los efectos, ¿no? Eh, pero pasaron cosas ahí, ¿no? Y aprendimos, entre otras cosas, a que no había un destino manifiesto para ser hombres y mujeres o para, digamos, vivir toda la vida, digamos, en una situación violenta o, digamos, que podíamos jugar hacia otros lugares, ¿no? Y también, digamos, algo que queda muchas veces excluido desde estas preguntas cuando, eh, de lo nacional y lo internacional o estadounidense, eh, que tiene que ver con el placer. ¿no? Digamos, con lo que experimentamos como públicos a la hora de consumir cine. Entonces me parece que no podemos generalizar, no podemos hablar de un público mexicano, digamos, ¿no? sino que hay que ser mucho más complejo, pero me parece que también, y, y, y vinculándolo con las políticas públicas, ¿no? eh, uno tiene la tentación de tutelarlos. ¿no? Cuando pensamos en público es alguien a quien hay que educar, hay quien hay que formar, hay que... Hay que acercarse, me parece, más al público para entender qué es lo que está pasando ahí y por qué finalmente terminan consumiendo, digamos, no, por ejemplo, todo el revival con las series de ficción, ¿no? Y ahí está Diego Luna, con, ¿no? Eh, bueno, viene desde otro lado, ¿no? Eh, habían desaparecido, digamos, el cómic, el, ¿no? Después apareció el manga y viene todo el contenido asiático, coreano, etcétera, eh, de una manera brutal, ¿no? Entonces creo que estamos hablando de públicos muy diversos eh, y creo que ya no piensan en clave estrictamente de lo nacional. ¿no? Entonces cuando uno se acerca a las generaciones de ustedes eh, y a las que siguen, porque ustedes ya no están tan chavos, eh, aunque les parezca, <laughs> en realidad descubre que ahí hay, hay, hay otro tipo de preguntas. Yo entiendo desde dónde la mesa está pensando, desde dónde el imcine piensa y cuál es la responsabilidad del Estado mexicano para. Pero cuando uno piensa desde los sujetos, ¿no? eh, ahí surgen otra serie de preguntas que no se pueden agotar en la mesa, pero me parece que desde ese lugar también tenemos la obligación de formular nuevas preguntas que no se agoten en qué piensa el público mexicano. Creo que eso es mucho más complejo y ahí hay que el banar fino, ¿no? ah, necesitamos investigación. la zona metropolitana de la Ciudad de México sobre el cine, ¿no? Entonces, o, o el norte, el sur. O sea, que eh, digamos que por las condiciones socioeconómicas y culturales que determinan un punto geográfico, ¿qué piensa ese punto en torno al cine? ¿Qué está sucediendo en México eh, con el tema cine? Usted comentó que hagamos que el Estado tiene la responsabilidad de crear una sociedad de productores más que de consumidores. ¿Cómo logramos esto y cómo lo entendemos para llegar a eso? Era como, no lo dije, pero quería como acotarlo ahí a la pregunta. Sí, no, yo lo que le agregaría, por ejemplo, creo que tenemos muchos estereotipos, porque si uno toma las claves socioculturales, económicas, Iztapalapa es la, el, la alcaldía, municipio, si lo pudiéramos trasladar, la ciudad ¿no? eh, que tiene mayor diversidad lingüística ¿no? de origen sociocultural, etcétera, y étnico. Entonces, no tenemos que irnos a Chiapas para pensar, digamos, el consumo de cine desde las comunidades originarias, ¿no? Eh, y ahí, digamos, tenemos que empezar a complejizar, ¿no? Porque también tenemos la tentación de su representación o de la, su subrepresentación, y digamos, muchas veces quieren participar desde otros lugares, no necesariamente desde lo étnico, ¿no? Eh, hoy pensamos, digamos, la agenda política hoy está en clave de género, ¿no? No está en, clase de, en clave de etnia, pero, eh, digamos, es fundamental, tú hablabas de lo afromexicano, ¿no? Eh, pero en términos de género... ¿No? También hay digamos, una discusión muy potente que dar, ¿no? y en ese sentido creo que la generalización no nos va a ayudar. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar productores y no consumidores? Bueno, digamos, ahí tenemos que trabajar en una lógica de, de, de múltiples variables, no, no solo. Digamos, aquí el tema ya antes era el acceso después fue la, la posibilidad de producir hoy me parece que pasa por digamos cómo construimos con una lógica distinta ¿no? y eso es lo más difícil de cambiar porque culturalmente estamos armados desde un determinado lugar que ha sido el del espectador ¿no? y cambiar ese lugar es muy complejo por eso insisto que creo que eso sí es parte de eh, la responsabilidad del estado más difícil más a largo plazo, pero hay lugares. Eh, la pregunta es, digamos, ¿qué resultados están teniendo estos, digamos, programas de apoyo? Y en todo caso, si están teniendo resultados pertinentes, positivos, ¿cómo expandirlos? ¿no? Eh, ¿Y hacia dónde expandirlos? Cuando uno piensa en dónde están los sujetos que se están formando, uno se acerca, digamos, a la CEP y bueno, nada, digamos, no hay nada que hacer, ¿no? Pero me gusta a mí pensar más con el vaso. Digamos, medio vaso lleno, ¿no? no vacío. Si uno lo piensa desde ese lugar y tenemos ciudadanos que, eh, estamos formando ciudadanos que no saben leer y escribir, no, eh, no producir audiovisualmente. Entonces, a partir de ahí, digamos, tenemos que cambiar un par de cosas que no se reduce al cine, ¿no? que es otra de las cosas que yo planteé. ¿no? También digo, no, nada más para, este, lo, lo peor que nos puede pasar es de que eso lo defina un escritorio o un funcionario. Claro. De, de, ¿De qué están pensando allá? Y lo que está pasando, o sea, bueno, yo, yo supongo que están pensando por acá. Yo hice un estudio, bueno, yo este, trabajé en Morelos hace dos años y, y, por ejemplo, se pensaría que una comunidad indígena en Morelos Morel Morel es muy pobre, ¿no? Y no tiene nada, ¿no? Nunca ha pasado nada. Y llegas ahí y resulta que están más equipados, que, que tienen registradas sus fiestas desde los 80, desde que había un formato que se llamaba tres cuartos, antes de que llegaran a instituciones como el INI, ¿no? Que llegaron a hacer documentales ahí. Entonces, si tú lo haces en un escritorio y no tienes la información, no tienes este, la investigación cualitativa, cuantitativa, empírica, que te, haga, que te haga saber quiénes son los, esas personas, tú puedes llegar desde el escritorio de la Ciudad de México y decir: el programa va a ser por acá. Y vamos a, vamos a comprar 50 cámaras porque ya no tienen nada. Y vamos a comprar 50 este, cosas de internet porque están desconectados. ¿no? Y llegas ahí y está un campesino con un GPS porque su compadre, eh, que es este es migrante, viene cada año y los equipa de los mejores las mejores pantallas. Yo las veo ahí, un GPS, que, y eso no quita que no vayan a pedir lluvias, o sea, van a fiesta de lluvias, predicción de lluvias el, el 2 de mayo, pero tienen su aparato para poder predecir pues, el, el, el clima, ¿no? Entonces, y tienen sus fiestas documentadas desde, en tres cuartos, o sea, un formato viejísimo, y luego betas, VHS, etc. Entonces ¿alguien, alguien pensaría que por ser indígenas, por ser este morelenses, pues no, y están en una región, son pobres automáticamente, ¿no? Entonces eso es lo que justamente necesitamos, que se visibilice. A ver, son así, están pidiendo eso y ¿por qué lo hacen así, no de esta forma, no? Entonces pasa eso. Tú llegas con funcionario, crees que eso es lo que va. Desde el escritorio, ¿no? Dices, ah, eso es lo que va, lo que va a jalar, digamos, como política y te enfrentas con un escenario que es totalmente distinto, que está hecho desde el prejuicio, desde la desinformación, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por eso, es, es importante la información de la, en este caso con los programas, ¿no? A ver qué tanto eso es cierto, ¿no? ¿Para qué, para qué compramos esto si, si ya, ya están equipados, ¿no? Mejor hagamos, este, haga, hagamos capacitaciones, hagamos este, redes. Ustedes hacen este, documental, ellos también. Por qué no hacemos este, eh, festivales regionales y no pensar que no saben hacer nada, ¿no? Todos, todos nosotros, o sea, creo que ya las generaciones que no vieron televisión ya son muy escasas, ¿no? Aún en, en los pueblos más recónditos, ¿no? Y, hay, y ahí está la estadística: en el, 90, o el 98% de los hogares en México en algún momento, en los 70 tuvieron televisión, rurales y urbanos. Entonces ya las personas saben saben lo que es un traveling saben lo que es un close-up, no saben cómo se traman, cómo se llaman los este, los emplazamientos los planos pero cuando ellos se van y están en su teléfono celular aplican un lenguaje audiovisual que lo aprendimos lo que lo aprendimos todos no tal vez no tienen esta no técnicamente no lo saben nombrar pero pero cuentan igual o sea se acercan se alejan este si hay broncas lo hacen o sea hay digamos una, este, una pues, un lenguaje que hemos, pues, con el que hemos nacido que se, que se aplica cuando tú tienes un teléfono, ¿no? O sea, no es que llegues tampoco a alfabetizar nada, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir también es como esta idea de repente que hay un prejuicio y, y bueno, y ya para cerrar, justamente eh, la información no sirve para eso, para reconocer a los agentes que, ¿no? O sea, de, 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 las políticas públicas lo que tratan es resolver problemas, pero si los problemas no están bien planteados, pues van a fracasar, casi como, ¿no? Este, por destino fatal, ¿no? Eso es lo que yo diría, perdón. Pues muchas gracias. Yo creo que vamos a terminar esta mesa. Agradecer a todos los asistentes, a, a los amigos, colegas, compañeros ¿no? de la mesa, al festival, a Cristian, que nos hayan invitado. Así que, bueno, eh, buenas tardes y buena semana. Bueno, y, y buen festival. A nombre de, del comité organizador del festival, de los colaboradores de los voluntarios queremos agradecer a, a todos los participantes de esta primera mesa de la serie de, de mesas de análisis y reflexión que va a haber. Esta fue la primera mesa, investigación públicos de cine y políticas públicas, y los invitamos a que nos acompañen en los siguientes días. Vamos a tener otros otras mesas, otros invitados, otros invitados. Y bueno, gracias a todos por, por su participación, por sus palabras, reflexiones, y les vamos a entregar un bueno sus Reconocimientos y unos pequeños presentes, unas pequeñas bolsitas. La